Buenas, ya estamos por aquí un lunes más con Back for Blues. Me acompañan, como siempre, los Maromers, Pablo el ingeniero. Hola. Y Grau el barbudo informático. No hitter. Oye, que no te he muteado, habla. Que sí, he dicho que sí. Ah, no te he visto reflejado en Streamlabs. La parte que viene hoy, que va a ser la continuación del otro día, la estuvimos jugando el otro día, el fin de semana, y es una pasada. Así que agarraos, porque mola mucho. Nevilink todavía no está por aquí. Nevilink, si estás ahí, manifiéstate. ¿Se oye eco? Pues no debería, no he cambiado nada en comparación con el otro día. No me tendrás abierta la pestaña dos veces. Además, he silenciado, hoy he silenciado antes el streaming, que otras veces sí que se oye ahí. Se oye hueco. Yo de verdad os voy a decir una cosa. El viernes es mi cumpleaños. Regaladme. Regaladme material. ¿Se escucha bien? Vale. Que me prepare. Ay, amor, me preparo porque vamos a estar de streaming de terror. ¿Estamos? Vale, pues voy haciendo. ¿Tenéis las cartas y todo eso preparado? Sí. Vale, pues voy a hacer la partida. Serie fallida, serie completada. Vale, a ver. Era el acto 1. Y habíamos hecho los 4 primeros, ¿verdad? O sea, hoy tocaba búsqueda y rescate, sí. Vale, pues ya estamos. ¿Por qué te sale ese fondo? Que lo he cambiado. ¿No le habrás dado a aplicar? Sí, se me salía un tic. Ah, yo es que el otro día me lo había cambiado, pero no le di a aplicar. Y cuando volví a abrir el juego, vi que estaba mal. Te estaba troleando tu sistema de audio. Ay, no me dais esos sustos. Que yo no sé luego qué tengo que tocar. De verdad, me hace mucha ilusión enseñaros la parte de hoy porque es que mola mucho. El otro día, bueno, el viernes cuando terminamos el streaming de terror, jugué con estos hombretones. ¿La has puesto privada? No la he puesto privada, es verdad. Pues vamos a salir y volvemos a crearla. No, no pasa nada, pray Dios. Pues eso, el fin de semana, después de el streaming de terror del viernes, estuvimos jugando un poquito a Back 4 Blood. Y la verdad es que qué guay. Ahí va, salido del todo. Muy bien. Eso que pone salir del juego y salir del escritorio. ¡Bravo! No, le he puesto a salir del juego. De todos modos, no entiendo. ¿Ves? Eso es un fallo que tiene el juego. Si yo le doy a solo amigos, no me metas luego un extra. Ponme un bot. Hola, mami. ¿Invitar a unirse al grupo? ¿Invitar a unirse al grupo? ¿Qué es eso? Pues que nos uniríamos a ti, nosotros. ¿Pudiste terminar la parte de intro y llegar a Fort Hope? Con los random. ¡Ole! Es verdad que te estuvo costando. Jope, eso fue ayer domingo, ¿no? A mí es que... No, el sábado. El sábado cuando nos propusiste de jugar, yo de verdad que estaba... Llevaba toda la tarde sin hacer nada y leí el mensaje cuando ya iba a apagar el ordenador. Si no, me hubiera unido a ti.
No sé, invítame otra vez, ahora no me sale lo de... Unirse a amigo. Ah, vale. Pues no, tienes que darle tú a unirse a amigo. Me pide, me perdona. Es que a mí no me sale, o sea, amigos en Steam... Amigos en Steam, le das a mi nombre... Sí, pero es que en tu nombre me da o invitar a unirse al grupo o invitar a jugar. Ay, espera, vale, ya, ya, dale ahora. Unirse a amigo. Vale, es que había cerrado el grupo para que no nos metan gente. Te saluda mi madre. Hola. Hola. Vale, Pablo se ha unido. Vale. Esto, la verdad es que está mejor en... en Left 4 Dead, ¿eh? O juego con amigos o juego con gente random. A mí no me los mezcles. Vale, campaña, segundo intento. Va a ser esta. Continuamos. La cosa es que el fin de semana cuando lo probamos sí que nos puso con bot. No metió a nadie. Ahora te saluda a ti, Grau. Mi madre, ante todo, es ordenada. Va de uno en uno. Ah, pero mira quién va primero, ¿eh? Mira quién va primero. Hombre, por supuesto, faltaría más. Te va a preguntar primero a ti. El próximo día preguntas con más tiempo. Ah, no te preocupes, Prairio. Si es que yo normalmente sí que estoy más atenta a Discord, pero es que estuve de tiendas online. Me pegué toda la tarde mirando en Shein y en Amazon y en cosas así. Los coches que explotan, hay coches que explotan. Sí. Hola, Thorslayer. ¿Qué? ¿Pero por qué no nos pone bot? Bueno, da igual. Ala, y me ha quitado ese. Es que no lo entiendo. Denunciar, silenciar, perfil. Yo no quiero hacer nada de eso, pobrecico. Si simplemente quiero jugar con mis amigos, no con gente random. No quiero denunciarle, solo quiero que se pire y que se... solo quiero que... Exactamente, que se meta en otra partida, no en la mía. He puesto que sea una partida cerrada, por favor. ¿Pero esto qué es? ¿Te obliga a socializar? Sí, sí, no quiero socializar, no quiero jugar. Ya jugaré con gente en otro momento. Prairios, por favor, abre el juego. Ya jugaré con gente en otro momento, como si te unes a nuestro Patreon. Oh, mamá. Oh, mamá. Es bueno, que no sí, quiero jugar con gente. Privacidad cerrada. No, ¿qué más quieres? ¿Qué más? Cerrado, abierto, solo amigos. No quiero nada más. ¡Ah! ¿Te vas a meter? Vale, pues mira, vamos a esperar a Prairios y vamos a jugar con nuestro querido Patreon de reserva. Voy a dejar el grupo en solo amigos para que te puedas unir. Seguro que tarde menos que Pablo. Probablemente tarde menos que Pablo. Pero vamos, eso es un fallazo del juego. Si juega no hará clips. No, el clip en realidad ya estaba. Creo que, no sé si lo hice yo. Él lo editó. Él fue el arte de la edición. Os puedo enseñar. Ah, os voy a enseñar. Os voy a enseñar que el otro día, V, otro de nuestros queridísimos Patreons, nos enseñó. Que este personaje, Doc, tiene. Es una toda gamer. Tiene una camiseta del Pug enfundada en insolente color rosita. Y es como la mayor de las maravillas. Mola muchísimo. El DMC ahí. De hecho, yo no digo nada, Ali, pero es doctora y es toda gamer, o sea, eres tú. Con gaficas y todo, y flequillo.
Yo ahí lo dejo. Las skins de Post-Apocalipsis son muy chulas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gafas de color magenta. Mira, pues llevan gafas rosas. Apocalipsis total, aquí. Cuerpo apocalipsis total. Mola un montón. Hostia, lleva tijeras. Ojo ahí, ¿eh? Lo mola todito. Silva haciéndose la despistada. Yo no obligo a nadie a jugar a esto. Qué fuerte, Grau, me ha matado. Solo grito a a Prairios para que entre. Vamos, he gritado a Prairios, pero tenemos otra gente de Patreon que también tiene el jueguico. ¿Algún día podemos hacer un todos juntos? Aunque habría que ponerse de acuerdo, eso ya es más complejo. Entras a Discord. ¡Vole! ¡Hola! Oh. ¡Hola! Oh. ¿Pero por qué me dispara la gente? Pues ahora, dentro de las presentaciones, tenemos por aquí a nuestro queridísimo Patreon Prairios, que se ha unido en un grito de socorro. Sí, para no conocer a gente nueva. Para no jugar con gente nueva. Es que, sí, a ver, no soy yo fan de jugar con desconocidos. Así que te unes al grupo cuando quieras, que he puesto lo de solo amigos. Join friend. Eso es. Y ahí iremos, sí, a la campaña. Hoy Meren se ha tenido que bajar del barco porque tenía cositas que hacer, así que mandadle mucho amor, que yo luego se lo transmito a ella. Pero en próximos streamings estará ella. Adiós. En próximos streams estará ella. Se puede matar a la gente. Sí, sí, en la parte, a partir de esa puerta puedes matar a tus compañeros. ¿Por qué matar a desconocidos cuando puedes matar a tus amigos? Sí. En próximo. ¡Hala! Pero bueno. No matarme a mí. En próximos streaming estará Meren, o estará Prairios, o estará V, o estará Boquerón. O venga, jugaremos con alguien nuevo. No, eso no va a pasar. En realidad eso ya pasó. El primer día que jugamos, una de las demos. Hostia, he roto el juego. Jugamos con otra persona. He roto el juego. Me ha matado Grau mientras estaba mirando con la mira telescópica y ahora se me ha quedado el juego con mira telescópica pero sin mira. Bueno, le voy a dar a continuar serie. Ahora que os tengo a los cuatro. Eres ojo del Connor. Sí. Sí. Más halcón que nunca. Estoy en la hoguera, pero no me quemo. Ojo. Soy un Targaryen. Ojo. Anda, ven que te vuelvo a matar a ver si te va. Sí. O sea, mi amigo me puede matar, pero el fuego no. Sí. Es el mundo al revés. Estoy pensando ahora, he hecho literalmente un agarrar del brazo a Prairios. Sí. Prairios, no tenías nada que hacer, ¿no? Si no, me voy a sentir fatal. No te preocupes, nada importante. Ha sido un Prairios, ven a jugar. ¡Uy! Yo me acabo de enterar por mi señora mujer que me han retrasado un mes el del reino, así que hay que matar a gente. Lo han retrasado un mes, pero si te apuntas en la web, puedes entrar a probar. O en el sorteo de entrar a probar. El sorteo. En noviembre, bueno, pues tú apúntate, el no ya lo tienes. Voy a probar a este. ¿Qué preferís? ¿Que os levante antes o que os cure en todos los niveles una vez? Que nos levantes antes. Te estoy dejando a ver que si Prairios tiene alguna preferencia. Yo voy a probar esto. Yo voy a probar esta, que tampoco la he probado. Pelear sus. Vale.
Carly mola mucho. Sí, yo la habilidad no la entendía, pero lo que pasa es que puedes ver a los enemigos a través de las paredes. ¿Vosotros veis el nombre de mi baraja o no? Ay, gracias por comprar un bundle. Personita. Baraja personalizada. No, vale, solo veo el nombre yo. Sí. Yo la llamo como el personaje que la va a usar. Claro. Sí. Los pájaros, evento. Una gran cantidad de cuervos se ha reunido en esta zona para alimentarse de los muertos. Si los asustas, atraerás a la horda hacia ti. Nadie se queda atrás. Completa el nivel con los 4 exterminadores vivos para obtener 500 monedas y 10 puntos de suministro. Cartas iniciales, 20% de velocidad de recarga. Vale, selecciona aquí 5 cartas. Pues... vamos a poner el cuchillito. Vamos a poner daño de balas. Sí. Capacidad de munición. 20% de daño en los puntos débiles. Y resistencia física, regeneración y demás. Listo. Perfecto. Muy bien. Vale, voy a cambiar con, perdón, la escopeta de mamá. Pero sigue habiendo mucha gente ahí fuera. Hay que rescatarlos. Si no es posible, la solución está clara. Te no cambio por ti. Habrá que evaluar las circunstancias in situ. Ahora mismo no se sabe nada más. O la mantenemos de momento. El otro día con las pistolas de Doc iba muy cómoda, todo hay que decirlo. Vamos a poner el bate. Aquí hay de todo para todos. Sí, mami. Vale, ¿queréis que compre la mejora de objeto ofensivo? Yo he comprado la otra. Vale, pues compro la mejora del objeto ofensivo para Tuti. Se me lleva. Hay que traer a los nuestros antes de que sea tarde. Vale, y cuando estéis ready, pues tiramos millas. Está listo. Estáis licos, jope. Estáis listos. Estoy lico. Estáis listos para el rock and roll. Me voy a dejar comprar 2 alambres, vaya mierda. No, alambre solo puedes llevar 1, a no ser que alguien mejore, me parece, lo de las herramientas o algo así. Pero lo de alambres me sale en el mismo huevo que molotovs y tal. Ah, me sí. Me sale que es ofensivo, sí. Ah, pensé que los alambres eran herramienta, en plan los petardos. Bueno, es ofensivo aunque hace daño pasivo, pero en fin, no. Sí, se quedan atascados, es gracioso. Hola, Lin, bonito. Es ofensivo que no tal? Te deje coger más alambre. El que mola mucho es el que se abre más. Porque el otro es una mierda. Aunque el yo. Otro es una mierda. La verdad es que ayer fue cuando jugamos. Sí, ayer cuando jugamos puse uno de esos que son como un semicírculo. Y quedó un poco raro. Sí, bueno, ese sí, pero ese. Con ese que rodeamos la. El obús. El obús quedó guay, pero es que el otro no vale para nada. Es que ese queda recto y para una puerta te vale, pero aparte sí. De eso. Bueno, de hecho, vale para una puerta y además yo lo coloqué mal. La primera vez que lo coloqué, lo puse en lugar de tapando la puerta, como mirando hacia la puerta. Y entonces no servía de nada. Pero bueno, todo es hacerme. Es que no veía bien cómo iba a caer. Y además yo pensaba que luego me iba a dejar moverlo, cosa que no ocurrió. Pues además me da un poco de rabia salvando las distancias con Praerios. Praerios, me alegro mucho de que estás aquí. Pero me hubiera gustado enseñaros los bots. Los bots en Back 4 Blood no dan tanta pereza como en Left 4 Dead. Eso es verdad.
Se nota que han escuchado a la peña porque les dijeron, son una mierda. Sí, 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 sí. Ala, hemos despertado a los pájaros. Pablo ha despertado a los pájaros. Oh. Bueno, también si tenéis el juego, no hace falta que os apuntéis a los streaming. A mí si me avisáis y no me pilláis empanada de la vida, probablemente juegue con vosotros. Al almacén de los libros. Uno, corto. Vaya, me han pillado. La acechadora está pillando a Grau por la espalda. Vaya. Opa. Arriba. A ver, ¿por aquí se subía? No, por aquí no. Todavía ya voy. No le hemos puesto nombres extraños a los... Meses tranquilos. A los especiales. Tenemos... Tenemos este. Vaya. No se llama... Se llama... ¿Cómo le llamábamos a este? ¿Gordo? ¿Grande? ¿Gordo? Ese era el apestoso, creo que ¿apestoso? Le llamaba. Apestoso. Gracias. A ver, lo que creo que es de dominio público es que el del brazo grande... El del brazo grande se llama pajero. Todo el mundo lo llama el pajas. Dice Alistrin que si yo no se llama... ¡Woo! No le gusta. Es verdad, estás jodido. ¡Uy! Sí, porque me ha pillado otra arriba. Tengo analgésicos, toma. Toma, niño, un ibuprofenico. Toma, toma, no corras. Me tengo que esperar, que nos haga más falta que acabamos de empezar. Bueno, pero... Ah, que es que te curaría directamente. O sea, te meto las pastillas por la garganta. ¡Hala! Desde ahí llegas. ¿Cómo coño sigues con vida? Ten más cuidado. Vamos, tengo que recargar. Va, lo que... Estamos súper felices de... Las frases de los personajes de este juego son brutales. Ayer llevaba a Doc y disparé sin querer a uno de mis compañeros. Su personaje dijo algo así como: has aprendido a utilizar un arma, ahora tienes que aprender a apuntar o algo así. Y Doc contestó: no haberte puesto en medio. O algo así, fue una maravilla. También es gracioso porque es la médico del pueblo. También es, sí. Además le dicen muchas veces lo de si me das, me curas o algo así. ¿Vosotros veis los bichos marcados por mi habilidad o solo los veo yo? No, solo los ves tú. Solo los ves, sí. Vale. Pues aquí detrás de esta pared hay más pods de estos en la pared. Dando. Ahí hay uno. Por ahí atrás había. Vale. Ah, el que se pone en la pared le llamamos Spiderman. O sea, no los que salen de la pared, sino el que se pone en la pared. Ah. El que te viene que corriendo por la pared, en plan Hunter, y te salta en la esto cara. Esto es un alien. Sí. Esto de aquí es un alien. O un charger de estos. Me lo quedo. Ahí va. ¿Pasa por delante de mí? Sí. ¡Joder! ¡Hala! Esos han sido de rebote. Aunque ayer... ¿ese zombie ha soltado munición? ¡Qué bueno! Ayer... Despertábamos los coches, las alarmas de los coches, activábamos las alarmas... disparando en la cabeza a los zombies. O sea, el zombie se moría y aún así la alarma saltaba. Era un poco raro. Abre la puerta metálica. ¡Uy! Un durmiente atrapado a Grau. ¡Grau! ¡Hala! Estás lejísimos. Hay un pajas aquí de estos. Sí, amén. Voy. Vale, dejo a Pablo con Gray y me voy con Prairios. Eso de que no puedes encender la linterna a veces no me mola. Sí. Ya está. Eso, lo pensé ayer. Que era muy cómodo lo de encender y apagar la linterna cuando tú quisieras. Porque hay partes que el juego considera que se ve y es mentira. Sí, por ejemplo, me ha saltado la cara uno de esos de la pared y no lo veía. Es
Como no, se ve lo suficiente. O sea, será tu opinión. Esa es tu opinión, sí. Vale. Este almacén es el que está lleno de cosas en la pared, de aliens. Vale, pues entonces te dejamos a ti delante, que eres el que los ve. Voy a abrir la puerta y voy a activar la horda. Oco. Aquí tenéis cosas, ¿eh? Sí, yo he cogido munición, creo. Joder, sí que le cuesta la puerta, sí. Sí, sí, a cámara lenta. Ojo por detrás. ¿Qué? ¿Le he matado o no? No. Ah, sí. Estoy colgado. ¿De qué? Un pajas de estos. ¿Cómo se llame? Pajero. Pajero. Pajas. Ya. Eso es, la verdad es que descubrí que mejor que comerte el golpe. Ahí va, espera, que tengo aquí una pestosete. Mejor que comerte el golpe es echar a correr. Y cuando tienes suficiente distancia, pegarle un muesco. Uy, para, perdón. He leído, Grau asustado a los pijos. Sí, siempre. Es su pasiva. No, no. Analgésico para todos, chicos. El ibuprofeno. ¿Dónde estáis? A ver. Dentro. Me ha gritado. Wow. Cuidado con el equipo, esta guarrada es corrosiva. Uy. Gracias, mamá. ¿Os he dado uno a cada uno o les he dado los dos al mismo? No lo sé. Vale. Es una puerta secreta. Nice. Dinerito. Gordo. O sea, grandote. Tía. Gordo, grandote. Pajero, joder. Pajero. Vale. M16. Vendas. Vale. Grau, tengo vendas. ¿Qué, para curarse aquí? ¿Dónde? ¡Ah, es verdad! ¡Qué bien! Chicos, curárseme. Tía, verdad. Hostia, qué susto me ha dado la colega esta. Vale. Os habéis curado. Perfecto. Grau, ¿te has curado? Sí, pero vale. Si sobra ya iré. Hola. No sé si ha sobrado porque creo que nos hemos curado los cuatro. Pues sí, pues. Vale. Oye, esta. Sí, hay un alien aquí detrás. Ojo que hay un alien por aquí. Se echa a correr. Ahí. Y de repente me apunta en la cara con la pistola. Eso es muy agresivo. Me da susto. Ha sonado un... Aquí hay un alien. En el otro lado. Sí, le he escuchado decirme cosas guarras al oído. Eso también. Vale. 100 pavitos. Vedeles. ¿Y volverás a ir afuera ahora? Sí, creo que... Sí, me parece que había que ir por la puerta. No me acuerdo. Ay. Hay un... grandote ahí. Dilo, estás deseándolo. Jero. Ajero. Ah, vale, era ese. Está. Nice. Creo que había un refugio justo delante, lo que pasa es que... Aquí hay un refugio. Sí, por ahí justo delante había un refugio. Entra al refugio. Ah, claro, es que primero rescatamos a la gente. Es que no estamos prestando atención a la historia. Hay que rescatar a la gente y luego meterlas en el refugio. Correcto. Plan, ¡venirse aquí, todo el mundo! ¡Deprisita! ¡Correr, insensatos! Mamá, les mete prisa porque no está pa' mierdas. Dándose golpecitos en la muñeca, enseñando el reloj. ¡Venga, niños! Se me enfría la merienda.
Encima se parece a la del programa. Sí. Un poco. A la jueza. Infectados especiales eliminados. Uno, pues de suerte, porque me he pegado toda la partida en el suelo. Pobrecico. Me hace gracia lo de que puedas puntuar la partida. Un raid match. De puta madre, que somos los amos, chaval. ¿Esta era la de la gran mola? ¡Sí! ¡Qué buah, qué momentazo el otro día cuando descubrimos esto! No lo quites, que le por culo. O sea, os lo pago yo si queréis. ¿Que no quite el qué? No lo voy a quitar. No, no lo voy a quitar. El audio, el audio. No lo voy a quitar. Yo lo siento mucho por lo que pueda pasar en Twitch, pero aquí la gente ha venido a ver el espectáculo que va a ser eso. Vale, la seguridad es lo primero. Completa el nivel sin que los exterminadores resulten incapacitados 4 veces para obtener 500 monedas y 100 puntos de suministro. O sea, 10 puntos de suministro. Vale, una carta. Hay un alien, dos aliens nada más salir. ¡Ya! Hostia, estamos rodeados, pavo, pero ¿de qué es esto? Vale, uno lo... Hostia, uno lo veía, pero me ha desaparecido. La moqueta del resplandor, sí, sí. ¿Qué armas estáis usando cada uno de vosotros? Yo estoy con una... no me acuerdo del nombre. Una ametralladora. ¡Hola, Diamond Soul Blue! Lo digo porque está la Vector aquí. Es... sí, ¿verdad? Yo hay uno... que es que el escenario está cubierto de niebla, que ese es una pasada, lo bien hecho que está. Es una putada, pero es una pasada. Necesito proteger la biblioteca. Ya te voy a chapar el canal. ¡Lo siento! No, yo espero, yo confío en Twitch. Señalo todo. Confío en Twitch. Ahí para curarse en la pared. No lo he visto. ¡Estos jóvenes! ¡Qué prisas! ¡Ay! Esto era lo de la... vale, vale. O sea, lo de la gramola es luego. Sí, era el último. Pues eso. Vale. Pues nada, a chapar algo la... suena muy mal. Biblioteca. Te han hablado muy bien de la dificultad de este juego. O sea, no te han hablado muy bien de la dificultad de este juego. Confirmo, tiene partes que son un poco injustas. Ayer, por ejemplo, jugando, se nos juntó, a ver si me acuerdo bien, niebla, está subiendo un vómito fuertes, vómito del vomitador, y una cosa más también así complicadeta, pero que no me acuerdo. O sea, fue una cosa, Hay que sellar las ventanas, ¿verdad que sí? Sí, sí hay sí. Como unos tablones, vale. Lo que sea, ya y tienes que llevar 3 veces tablones a la ventana, y se cubre. Lo voy a cerrar aquí, que acaba de entrar un bicharraco súper gordo. ¿Cómo están las cucarachas de este pueblo, Sí, qué grandotas son. ¡Hola, Moi! Se juntó un Hunter, un Speed y un Charger toda la vez. Nosotros hoy vamos mejor que el primer día que probamos, la verdad. El primer día, de hecho, el streaming anterior fue un poco caótico. ¡Tía! Está en la mar de cariñosos, dice. Sí. Pero hoy la verdad es que vamos mejor. Hala, otro. También hay que decir que hoy las cartas están jugando bien. O sea, aún no se nos ha puesto una de estas. Pues eso, niebla y fuertes y muere. Patata. Hola, Semis, ¿qué tal? Está lo chulísimo el juego, pero te han comentado y tú misma has visto cosas algo injustas con respecto a la dificultad, como un salto... Sí, eso es verdad, confirmo. Yo he tenido la misma sensación. A ver, nos faltaba... ventanas. Tú. De todos modos, no sé si solamente con el modo solo o en general, los de Turtle Rock Studios dijeron el otro día en Twitter que iban a tener en cuenta los comentarios que estaba haciendo la gente para hacer ajustes. Por aquí se puede salir. ¿Alguna fusión de los bichos del clásico Left 4 Dead? ¡Sí! De hecho, eso lo comento en el artículo que saldrá el jueves. Porque ya desde los anuncios de los pequeños...
cositas que iban enseñando del juego, se iba viendo que tanto los infectados como los personajes, los exterminadores, tienen guiños muy majos a, o hacen combinaciones de personajes y cosas de Left 4 Dead. Está muy guay. Si tenéis ganzúa, aquí arriba hay una puerta. Voy. Tengo dos. ¿Dónde están? Aquí, ¿dónde estoy? Vale, te voy a aprovechar para curarme. Veo. Tengo que curarme. Un momento, tengo que ponerme una tirita. La mamá necesita dos tiritas porque está jodidica. Hola. No quedan puertas por cerrar, ¿no? Ventanas. No. ¡Hostia! ¡Hala! No me has dado. Te pongas como te pongas. Una evolución de Left 4 Dead 2 nos ha parecido. Yo creo que es inevitable pensar en Left 4 Dead 2. O sea, se nota mogollón que tiene toda la esencia. Pero sí que es verdad que las cosas nuevas le aportan muchísima personalidad propia. Y la verdad es que eso puede ser algo muy bueno o algo muy malo. Puede funcionar o no. Es el Left 4 Dead 3 que todos esperábamos. Sí. Sí, sí. A ver, mamá, ven aquí. ¿Dónde? Hijo, ¿dónde estás? Que no te veo. ¡Ay, cariño! Y tienes todo esto lleno para curarte. Gracias. Bueno, deja a la niña que cure a su abuela. Uy, cordaco. A los mayores hay que respetarlos y cuidarlos. Hala, hala, que no llegas. Bueno, que se lo ganen también, ¿o qué? No. ¡Ay! Atención. ¡Dios me libre! Tiene la... Tírale la zapatilla. Hostia. Valve tiene miedo del número 3. Sí, sí, es una pasada. Es un número maldito, sí. Sí. Es una barbaridad. La chancleta, es verdad. Va a llegar una horda en 40 segundos. No sé qué se supone que tenemos que hacer. La estaremos esperando con el cuchillo entre los dientes. Analgésicos, niños. Simplemente no, matarles. Es como que cada cierto tiempo van apareciendo hordas, para que no te aburras. Sí, te ponen ahí. En Left 4 Dead no te avisaban del con tiempo, pero te salían cada X tiempo, valga la redundancia. Y aquí directamente te dicen, prepárate. Es bastante probable que sea movida de la dificultad. Igual si lo pones en difícil no te avisan. En plan, pues puede. Cuando salen zombies, Bueno. Eso o en difícil es una horda infinita. Es que está, no me extrañaría un pelo. De esta gente no me gustaría creerlo. La clásica alpargata de la abuela con precisión de cirujano te da desde más de 200 metros. Ay, no he leído lo de que te ibas a por... A por merienda. Contadme qué estáis merendando o qué habéis merendado. Por favor, hacedme el favor de merendar. Oye, niños, no pegar a la abuela. ¡Que me escupe! ¡No escupir a la abuela! ¡Son feísimos de cerca, dice! ¡Lenguas de... ¡Oh, qué bueno! ¡Lenguas de gato! ¡Oh, viene un cordaco! ¡Viene un cordaco! ¡Del muro! ¡Listo! ¡Venga! ¡Me voy a curar! Antes de que pueda escupir. Un momento. Meriendas, ansiedad y abuelas. No, ansiedad no se merienda. Me vendrá bien. Uy. Kill the remaining survivors. El edificio de apartamentos Haven. No han podido restablecer las comunicaciones. Hay que buscar supervivientes. Los apartamentos están por ahí. ¡Ahí va! ¡Qué susto! Eso estaba entre los arbustos. Sí, cabrón. sí. Me ha asustado. Del arbusto. La ansiedad no se merienda, se vive, sí, es un superpoder especial. Veo unas bombonas amarillas ahí abajo. Vale. Sí, que hay que pegarles un tirito. Grandote detrás. Tengo que recargar.
¡Hala! Yo de verdad que adoro a esta mujer. Si nos pudiéramos alimentar de ansiedad, no necesitaríamos comida. Sí, sí. Yo la verdad es que... ¿Disparo los trinques, pues? Dale ahí. Vale. Sin dolor, sin miedo, sin fijamientos. Además, creo que luego hay que volver. Agujero. A mí me pasa, también. Si fuera por ansiedad, yo la verdad es que tengo para donar. Uy. Ah, te... Joder, te he tirado. No te había visto. Os dejo dinérico, niños, que tenéis que comer. ¡Hostia! Estoy pillado. Había un Spiderman. ¡Oh, no! También ¡pero por ahí. Si estáis todos ahí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mis niños! No, no. ¡Jóvenes! Parece que a tiros no se puede. No. Hay un Spiderman por ahí, ¿todavía vivo? Creo que le he matado. No. Ah, vale, vale. He matado a otro especial. Podríamos donar ansiedad para la cocina económica, sí, sí. ¿Cómo se llama la aplicación esta de que les da los restaurantes? ¿Te ponen más barato los platos que tienen sin que han preparado y no han vendido? No me acuerdo cómo se llama. Tu Good, tu no sé qué. Go. Puede ser. ¿Pero eso funciona de verdad? Pues es que lo iba a probar, pero como vivimos en un pueblico, los pueblicos esas cosas no las tienen. Pero vamos, yo diría que en ciudades un poco más grandes sí que debería funcionar. Me lo quiero. To go, to go. Exactamente. Wow, 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 eso suena muy grande. Socorro. Y cerca. Aquí está. ¡Hala, hala! ¡Oh, Dios! ¡Uy! Nos estaba siguiendo. Allí donde vives hasta las tiendas, qué guay. A ver, es la mejor forma, porque alguna vez se ha hablado de la cantidad ingente de comida que se tira. Y es una barbaridad. Productos que están a punto de expirar, te puedes hacer la compra hasta... ¡Ah, eso es verdad! Hay algún supermercado que lo hace. Cuando las cosas están cerquita de la fecha de caducidad. Es verdad, te ponen... Le bajan bastante el precio. ¡Uy, gordaco! ¡Ahí va, ahí va! ¡Que me quemáis el piso! ¡Que se la sopla! ¡Que se la sopla! ¡Hola, Alphonsaurus! ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya terminamos el logro de zombicida máximo y lo enganchamos con ganas el Back 4 Blood. Así que estamos ¡hostia! A tope. ¡Que le disparo a los...! ¡Sí! Hay un cacharro de healing aquí, No sé cómo se hace el ping, pero... ¡Ping! Un desfibrilador, chicos. Sí. Yo me lo puse en uno del ratón. ¡Oh! ¡Esto es un lanza! ¡Esto es un mortero! ¡Hay un mortero aquí! ¿Dónde estaba? ¿Aquí? ¡Ah! ¡Ojo ahí, La gente... En el cuarto este tienen un mortero, mola un montón. Sí. Joder, ojalá se pudiera usar. Ya ves. Señora, no me persiga, que me da miedo. ¿Habéis cogido el desfibrilador? Yo no. ¿Había un desfibrilador? Según los iconos lo llevas tú. Vale. Entonces pensaba que lo había cambiado por un botiquín. Entonces, ¿habéis cogido el botiquín? Sí, hostia, no. Gordo. Cuidado. ¡Hala, hala, hala! ¿Ves? Eso es una cosa un poco injusta de este juego. Y es que si la Spitter escupía lejísimos en Left 4 Dead, en Back 4 Blood el tipo este es una barbaridad. Es que aquí además es gordaco, entonces tiene más potencia. Sí, es una mezcla de Boomer y Spitter. Y tiene una soltura y una lejanía, potencia todo. Que madre mía.
Vamos allá. Uy, le he dado en el pie. A tomar por saco. A tomar por saco. A todo gas. Por aquí. Démonos prisa. Wow, ojalá cinemática al llegar al refugio de mamá tirándose al sofá en plan de es la primera vez que me siento en todo el día. ¿Vivo? Dejarme entrar. No cerréis a Prairios, que ha hecho no, es que, por unirse a nosotros. He visto a más gente y digo, voy a estar los cuatro, tira, cerra. No había contado con que los otros eran los que había que salvar. Gracias por ese follow. Yo me he guiado por bultos, he visto, no sé cuál, ya está. Has contado y has dicho, vale, ya está. Básicamente. Ahora se oscurece el día. ¿A qué amigos has invitado que me lo llenéis todo de mierda? ¿Ya habéis estado fumando? ¿Ya habéis estado fumando? ¿Yo qué te tengo dicho de traer gente a casa sin avisar? La puerta viene abierta. Si tú la ensucias, tú la limpias. Grandes frases de ayer y hoy, ¿eh? Esas no pasan de moda. Crea una distracción en el bar para que los supervivientes puedan huir a Fort Hope. Se viene momentazo, ¿eh? ¿Habéis ido por palomitas? ¿Os habéis preparado bien? Esto va a ser... canelita en rama como poco. Completa el nivel con los cuatro exterminadores vivos. Vale, pues... ¿Qué queréis? ¿15 puntos de salud o 100% de penetración de las balas? El de salud, que yo cojo yo el de las balas. Pero si no pone que es para el equipo, es solo para ti, ¿eh? Ah, ¿solo para mí? Jajaja. Si no pone... si no sale el icónico del grupo, no. Sí, ya me he cogido el de tener una vida extra. Se viene musiquita, exactamente, Olus. Se viene, musicón. Te vi matar zombies en Left 4 Dead, así que stalkeas algún día. Te alegras que al final terminarás. Oh, muchas gracias, Alphonsaurus. Da igual, vuestra presencia también cuenta, aunque no estéis más que de lurqueillo o con el streaming de fondo. ¿Alguna vez aquí el colega Prairios se ha puesto el streaming mientras hacía deporte? Sí. Esas cosas cuentan. Las apreciamos, os queremos. Pero vamos, que mientras estoy haciendo deporte os veo también. Sí, sí. No estoy simplemente con esto puesto y ya está. Y nos miras con la gota gorda, en plan, ¡buah, venga, yo también puedo! Vale, tengo un botiquín, pues voy a comprar esto. Otros dos y yo me dedico a curaros. Ah, voy a pillar pues esto. No. Ya. Y nosotros no tengo... muchas gracias. No tengo utilidad, así que tres molotovs y dos botiquín. Nice. Ok. Ah, bueno. Ay, pero, vamos a ver, amiga. Tienes el sofá y te tiras en el suelo. Pero bueno. Bueno, aquí tienen. Hay gente que está aquí fuera. Que esta puerta está cerrada si hay gente aquí. Sí, es que es como que tienes un mini recorrido en el que todavía no pasa nada. Te quedas a ver el musicote. Sí, ya veréis qué guay. Esto mola mucho, ¿eh? Si ellos pueden huir de ese zombie, yo puedo huir, subir el cardio. Tendrá tremendo colocón, este de aquí, sí, está ahí. Este de aquí de la gorra es el colega cínico de Deadpool. ¡Alas! ¡Sí! Hostia, el del bar. El del bar. Sí. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Comadreja o algo así? Sí. Sí, algo así. El agua de esta zona solía tener. Ya estás con la merienda. ¡Ole! Y tiene más. ¿Qué nos traes? Más datos graciosos. Tiene la voz en castellano de Arrow. Creo que nunca escuché la voz de Arrow en castellano. Vendas por aquí. Sí, es como la tos. Ah, no llevo para vendas. Llevo botiquines, creo. Joder, sí. Sí. Exactamente. Café con leche sin azúcar ni nada. Aguacate con aceite y sal. Una mandarina. Comparte. Que vamos a un bar, ¿eh? No hace falta que traiga. Yo también quiero.
Lo quiero todo. A mí me han dado un bombón. Mamá también podría decir, y que no se vuelva a repetir. Hostia, el del botoncito, tío. Vaya servicio de mierda. Hay un hatchet aquí, por si alguien quiere un arma melee. Okay. Una hacha de estas pequeñitas. Ah. Tengo el bate. Es un tomahawk. Qué rico un bombón, hace la vida que no te comes un ojo. Yo, la verdad es que antes los comía más. No hago justicia a lo ricos que están los bombones en comparación a lo poquito que los como. En la boca le he dado así. Sí, sí. Los de trufa y almendra, qué ricos. Sí. ¿Tú? Es verdad, vamos a abrir el melón de ¿cuál es vuestro bombón favorito? O tipo de bombón. Porque a mí me gustan todos, yo creo, menos los que llevan licor y los que llevan fruta. Pero los que hacen que se me vuelva loquísima la cabeza son los Ferrero Rosé, que son lo más básico, ¿eh? Pero es que están tan ricos. Hay un montón de molotovs. La mamá la mejor personaje. Estos sospecho que van a ser necesarios. Es que mola mucho, las frases son la hostia. Sin licor, sin frutas, sin chocolate blanco. ¡Oh! ¿No te gusta el chocolate ganzúas? Blanco? No. A mí me gusta el chocolate blanco. Lo cual está bien. Porque si a ti no te gusta el chocolate blanco, más chocolate blanco para mí. Así aquí había... Tenéis aquí para curarse. Que... Dejad alguno para después porque seguro que nos viene bien. Tengo un regalito aquí. Ups. Cobertura. Para ti encantada. Eso es. El trabajo en equipo. Había sido Prairos que había dicho que le gustaba el Vector. Aquí tienes uno, igual lo tienes más tú. A ti no te gusta el chocolate en general. ¡Oh! Eres de las poquillas personas que conozco que no os gusta el chocolate. Nois, me caéis bien. Más chocolate para los demás. Así no hay batallas. El chocolate blanco es el mal. Alistrin, por favor, por el bien de nuestra amistad, el chocolate blanco se respeta. Quiere ser un chocolate. Cuando vine a Bélgica comí tanto que me da cosita hoy, pobre. Lo entiendo. Mi padre es muy reacio a comer pasta carbonara porque cuando viajaron a Italia solamente comían pasta. Chocolate blanco no, pero si lleva fruto seco que sea en trocetes. Sí, eso es verdad, los trocetes chiquiticos mejor. Bueno, vosotros diréis. ¿Alguien ha tirado la bombona que había dejado aquí? Aquí donde me ves, soy en verdad mucho de dulces, pero no prefieres cosas nada. Saladitas. No soy en verdad mucho de dulces, prefieres cosas saladitas. Pues yo nunca sé decidir si soy más de dulce o de salado, depende muchísimo del momento. Cuando queráis, sí. No sé decidir dulce entre salado. Te pongo yo unas palomitas. Ojo, claro, hola, es que señor. La movida es que yo palomitas no a full. Con esas pintas. Pero, hostia, las galletas con pepitas de chocolate también son un vicio, ¿eh? Sí, somos de comida. Estoy en esa frase. ¿Ves? Alistrin bueno, también. Cuando lo queráis. Estabas pensando en cogerte una patata y una mandolina y pa' pa'lante. ¡Tiramillas! Vale, yo cuando queráis. ¡Que se empieza el show! ¡Preparaos! La clave del apocalipsis es no traer chocolate blanco porque le jodes el fin del mundo a todos. ¡Hala! Oh. Pua, es que esta parte me encanta. He puesto dos alambres y vienen justo por donde no los he puesto. Sí, sí, la polla. Sí. No voy a ser que... Son más listos de lo que parecen. Son más listos que los bots de L4D1. Son de box. Son de box. Parecen listos, pero no. Ahí va, es un Spiderman. Hostia, y pajero. Cuidado que viene pajero. ¡Ahí va!
Fua, es que me encanta. Gordote. Por favor. Gordo. Dios. O sea, sin ir más lejos, joder, parte de mis horas de Left 4 Dead jugando en solitario han sido poniéndome este tipo de música. Yo me han metido en el cuartito oscuro un especial. ¡No! ¡Que nos incapacitan a todos! Nos hemos venido arriba con la música. Madre mía. Hemos fucking palmao. Tienen varias canciones, Alfonsauros. A nosotros el otro día nos sonó Motorhead. Motorhead era, ¿no? Sí. Ha sido a propósito para escuchar otro. Sí, lo hemos hecho adrede. Hoy va a hacer oportunidades restantes. Vaya, hay que empezar directamente desde aquí. Vaya, pues habrá que repetirla hasta que salga. Qué pena. Yo igual la he liado porque me he venido muy arriba y he cambiado el rifle por la Magnum. Entonces, igual me falta un poco más. Has llegado justo a tiempo para ver la mejor parte del escenario, totalmente, Noah. Celebramos un ritual satánico y comemos chocolate blanco, no hay desventajas. Muy, muy, muy spooky season eso, Lin. Me estoy imaginando algo tipo la novena puerta, pero con chocolate blanco. Me está dando amor, sí, se me ha llevado totalmente al cuarto oscuro, en plan... Tengo algo para ti, nena. El edificio está rodeado. Es como si supieran que estamos aquí. No vamos a poder... Haber puesto a la round me al familiar face y le da la vacuna. Lo nice. Sí, tarda un poquitito en saltar la alerta. 50 sombras de Back 4 Blood, sí, totalmente. He comprado una vida extra, o sea, en teoría, sí que si nos caemos, nos podríamos repetir otra vez el nivel, creo recordar. ¿Conocéis la peli? Pues... ¿cuál? De hecho, que sentí en la referencia. ¿Cuál? ¿Cuál peli? A mí se me perdonaron, no me matéis que estaré viendo My Best Life. la novena puerta, no. La única película en la que Johnny Depp no sale maquillado y está fuera de lugar. No, sale... Vamos, maquillado te refieres a de forma extravagante, tipo Piratas del Caribe o cosas así. Porque también en la de... Ay, ¿cómo se llama esta película? Hay varias en las que sale en plan persona medianamente normal. Vale. Pues hay varias. De hecho, hay una que es el súper jovencito. Un machete. En Pesadilla en el Street, es verdad, también. Sale sin maquillar, sale en plan joven sano. Que se hunde en la cama. Una película de... Se alcanza la paz mundial si todas las referencias en general fueran de La Roca. En una de mafiosos también sale, ¿no? ¿En una de? De mafiosos también sale. Sí, cierto. Es que no me acuerdo, se llama. ¿Enemigos públicos puede ser? Pues no sé. Es que hay una que se llama Enemigo Público, que es la de Will Smith, creo. Y luego están ellos, que no me acuerdo si se llama parecido, sí. Es posible. Uy, te he clavado el pinchito a ti, Prairios. Tira. Sale como coleccionista de libros. Ah, pues me puede sonar, pero claro, no de nombre. Es que yo soy malísima, ¿eh? Bueno, evidentemente lo estoy demostrando porque os quiero decir varios títulos, pero no me salen. Descubriendo Nunca Jamás, ahí también sale sin maquillar de forma extravagante. Y en la de... Hombre, la última que vimos esa que hacía de un informático raro tampoco sale. Sí, la de... La... Transcendence también. El Miedo y Asco en Las Vegas tampoco. Uy, estamos aquí dando toda la filmografía del hombre este. No se lo merece. Lane Canadá. Un zombie maquillado llamado... Johnny Depp. Depp. Johnny descansa en pasecita. Necesito cobertura para poner
¡No! ¡Habéis puesto el himno de la URSS! Que estás... ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que últimamente los sonidos del streaming, por la razón que sea, me salen por la pantalla, no me salen por los auriculares. Lo cual está bien porque no me asusto. Y no tan bien porque suena raro. Listo. ¿Cómo queréis? Tenéis, he abierto la de la ganzúa y tiene botiquines y tal, ¿eh? En la pared. Vale, cuando queráis, a ver qué. Bueno, si queréis esperar que suene el himno de la URSS. Solo lo oyes tú, yo no. Sí. Ya, ya, ya. Bueno, pues vamos a esperar a la URSS. Que, oye, que yo no le he puesto. Eso díselo a la gente del chat. No vaya a venir Putin. La que os digo yo está bien, pero es larga y lenta, advertido. Uf, pues sabes, entonces la veré dentro de 800 millones de años, porque últimamente hasta los vídeos de YouTube de 10 minutos se me hacen largos. Es una cosa. Viene por aquí un... Vale, creo que ya está. Sí, ya se puede poner la gramola. Hostia, ala. Vale, pues ya le doy. ¡Oh, mala! ¡Oh, sí! Esta es la que sonó el otro día de primeras. Espera, que estoy al lado. Es que la onda expansiva me ha llegado. Todos los grandes vienen a por mí. Porque te ven pequeñito. Bien, y tan mal. ¿Dónde está Pablo? Ah, ya estás levantado. Tienes botiquines en el esto, acuérdate. Sí. Bueno, chico, ¿qué os pongo? Invita a la casa. Cuando te puedes avisar y vuelvo a darle. Sí, ya estoy. Estaba pensando... A ver. En Death Note tampoco. La novena puerta está basada en una novela de Arturo Ferrerete. Ah, sí. Las de picas, motogeos en face. Guapísimo. Estaba pensando en soñar algo cañero de Medina Zara. Hostia, ¿te imaginas el necesito respirar? Mientras matar zombies. Joder, pido la devolución a Steam, chaval. ¡Descubriré el aire fresco! ¡Cajero! Okay. Me ofende que puedan poner esto aquí y no me dejen usar un palo de billar. ¡Ya! Un poco ofensivo sí que es. Eso sí, antes de desinstalarme el juego, esta parte me la voy a pasar con la Holly con el bate de béisbol, pero vamos. Vaya que sí. Antes o después esa escena va a pasar, pero vamos. Otro bajero. No, si ya llevo todo el rato aquí. ¡Oh, mamá! Mira, me han incapacitado, con razón. Ahora os leo, que tengo el bar llenito. No se puede pasar a la barra. Vamos a ver, no tomarse libertades, clientela. Cuando digáis. Necesito curarme, ahora sí.
¿Cómo de bizarros? Viene un gordaco, viene un gordaco. Me mataron un zombie en el pub, es una queen. Sí. Si es de pago para ellos, tengo un botiquín, ¿eh? Yo tengo un botiquín también, si necesitarais. Me queda un botiquín, pero he usado el de la pared. Bueno, nice. Aún. ¿Sí? Sueño de un game dev. Tener pasta suficiente en el proyecto para poder poner musicote que te dé la gana. Joder, tanto. Fiestas, ¿no? ¡Qué peliculón! Es malísima y es genial, me encanta. Me gusta esa definición de una película. Es tan mala que es buena. Creo que oye, ya está, esta no sonó el otro día. Nice. No, creo que ya está. Pero todavía no nos ha salido el mensaje ahora. Iba a decir de que nos vayamos. Chicos, echamos el cierre. Se acabó la hora feliz, Jordi. Sí. Venirse al Patreon, que vamos a tener que pagar muchas denuncias por copyright. Quiero un ROM, por favor. Ostras, qué trozo más chulo, por Dios. Estaba pensando más en todo tiene su fin, pero necesito respirar también, te parece perfecta. Es que, ojo, Lo de PDR Verte lo dices como algo negativo, claro. Aunque has leído nada suyo, más allá del fragmento. Yo de PDR Verte lo único que he leído es hace un porrón de años lo que escribía en el jueves. Su columna del jueves de quejarse de cosas. Tu calor Estopa. ¡Hostia, qué buena esa, eh! ¡Oh, qué bueno! Mira, con Estopa. ¡Y la de vino tinto! La de vino tinto le pega muchísimo, eh. Fumanchu bandaza. Donde fuma uno, Fumanchu. Uy. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me muero! Eso hace daño. Mi cerebro. Un par más de esas y puedes pedir la baja laboral. Tú. Sí, la paguita. De los artículos donde se quejaba también leíste alguno por desgracia. Hemos caído, yo creo que todo el mundo en eso, ¿eh? ¡Hola, Leo! ¡Buah! En el mejor momento, pero te has perdido la mejor parte. Espero que hayas visto por lo menos el final. Desde aquí ya todo es cuesta abajo, yo aviso. Oscuridad, esta no nos había tocado, no hay electricidad, ha aparecido una nueva mutación. Sí, de delatores que llamarán a la horda al instante si los alertas. No hagas ruido y puede que sobrevivas. Derrota al boss y esto es lo que queda de civilización. Apunta a la cabeza para eliminarlos rápidamente. No hagas ruido. Bolos. Puedes decir que no, yo creo que en alguno aún levanté la ceja en plan de tienes un point. Puedes disparar mientras corres, eso siempre es un point también, pero de momento voy a poner esto. Jo, pues Leo, apúntate por favor de ver el streaming en directo porque esa parte ha sido canelita en rama, ¿eh? Hola, Johnny Desu, ¿qué tal? Leíste A la triste, yo vi la película de A la triste y se me hizo eterna. Menos mal que la compañía del cine era agradable porque se me hizo larga. Hay que encontrar su cargamento y entregarlo. Necesitamos ese lugar en marcha. ¿Está muy mal? El generador no funciona. Aonia, como espectador del F4B, ¿qué te parece Back 4 Blood? Me gusta. La opinión expandida la tenéis el jueves en la web, si todo va bien. Me he estado peleando con un papel en blanco esta mañana, pero ha salido. Y el jueves está en vuestras manitas, para vuestro uso y disfrute personal. Pero la verdad es que me está gustando, ¿eh? Yo pensaba que el tema de las cartas me iba a tirar para atrás, pero no afecta para nada al juego. O sea, a como yo juego. También leí, asististe varios, de hecho... Asististe. Ah, la triste. Luego la raza rebusaba mucho. Sí, a mí es que siempre se me hizo como muy pedante. Pero es revertido. Ya has visto el análisis, es verdad. Lin ahí con el buen pase VIP. Solo tendré un par de equipos de exterminadores operativos. Me temo que habrá que adaptarse a las circunstancias. Habrá que. Lo siento. Uy. Hostia, sí. Pensaba que en lugar de hay alguna buena noticia estaba respondiendo ¡ay! Al que el otro ha muerto. Mandaré a
a Coach. Hemos, Bugs Bunny comunista. Hemos tenido suerte, pero tenemos que estar preparados por si vuelve a pasar. Vamos a tener que estar más que preparados. Yo. Si queremos tener Yo. Una oportunidad. En verdad, no sabría decir si habéis leído o habéis sufrido mi artículo, porque me he venido arribísima escribiendo. Más personal, con experiencia quirúrgica. ¿Qué ha pasado con Roy? Ay, no he mirado si queréis que compre cosas. Bueno, es que vamos bien. Voy a coger botiquines por placer. Por el mero placer de llevarlos. Necesito luz. Luz, más luz, más luz. Sí. Oh. Está guay, está muy bien. Se hace ligero, por lo menos, porque de verdad, yo creo que la gente a mitad del artículo se va a dormir. Era un artículo tan largo, tan largo, tan largo, que salía una pausa para la publicidad en medio. Joder, infectado. Hola, sale ya ahí, a primeras. Toma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Toma! Uy, se ha vengado. Pablo, estoy enganchada en moco delante de ti. Podrías... A verme. Que se entra, que entra. ¡Socorro! En este juego, ¿dónde se consigue la raíz? No tengo ni idea. I don't know. ¡Hala! Me ha vuelto a escupir. Oh, ¡mierda! Creo que la he liado. Un poquito. No pasa nada porque al ogro le queda. Ya está muerto. Así que es defenderse de la obra. De la obra. De la horda. Es que he visto una cosa que brillaba rojo y digo, eso se mata. Ya. Yes. Tranquila, mamá. Ayuda para levantarme. Hemos ganado la batalla, pero queda. Buah, la curazao. Un minuto. Mierda, joder, otra vez. Ahora os leo. Que la gente se ha enfadado porque le hemos cerrado el bar y ya han venido aquí a poner sus quejas. Y ni hemos salido por la puerta, ¿eh? Ojo. Ahí va. Tengo que curarme. Me curo. Casi. Lo logramos. Deja de mover. Tengo que aprender a curar sin pegar primero 4 puñaladas. A ver, bueno, así diciendo? Te aseguras que tienes algo que curar. Sí, está claro. Menos mal que no hay fuego amigo, porque no hay daño amigo. Era un artículo tan largo que parecía que lo había escrito tu cabreada. Pero tus artículos cabreadas están muy bien, se hacen ligeritos de leer. Estás hablando con una persona que escribe dos reseñas por artículo, eso es verdad. ¡Botiquín, mamá! Así respondemos a las cartas de reclamación totalmente. Lo pincho siempre, es una pasada. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tengo súper automatizados los controles del Left 4 Dead. Y aún así, claro, aquí para atacar, para golpear, quitarte los zombies de encima, tienes que darle a la V y me parecía muy incómodo para mi manita. Así que me lo puse en el clic derecho. Claro, para curar con un botiquín, el Left 4 Dead es el clic derecho. Mierda. Joder, que este era uno de estos. Así que inevitablemente le arreas un navajazo en el cuello a quien vas a curar. Un par de puñaladas para saludar y luego el botiquín, sí. Es como donde hacer la marca, ¿no? Aquí va la venda. Adiós. Pablo no puede... Ah. ¿Qué te duele aquí? Memoria muscular de matar zombies, sí, totalmente. Es que le he metido muchísimas horas al Left 4 Dead. Encima del camión. O sea, me parece que tengo... Que hay gente que tiene más, ojo. Tengo 150 al primero y 178 al segundo o algo así, no me acuerdo. O sea, que ni siquiera es tanto. Que una vez nos hicieron una raid y la persona que nos había hecho la raid llevaba 1000 y pico horas. Bueno, y mis compañeras aquí donde las tenemos, en Dragon Age y en esas cosas, tienen 400 horas. ¡Ostras! No pegar a la mamá. Por favor. Aquí tienes cartas. Lo que tengo es un microinfarto. Aquí un cacharro de curar, ¿eh? Vale. Ojo con la puerta que es alarma. Joder, te estaba disparando.
Aunque hay otra cara. Voy a curar aquí. No te duele aquí, te va a doler. Y ahí no, digo que aunque te queda otra, ¿eh? O Pablo. Vale. No, Pablo, Pablo. Cuando salga ese edificio, sale por la ventana. Vale. Bueno, ya habéis abierto la puerta ya. Ya habéis abierto la puerta. Tenía el arma, ¿no? Parece que esta noche no se vaya a acabar nunca. Aquí hay una caja. Lleva la caja al refugio. ¡Tengo una caja! Aquí hay una caja. Hay una puerta. Guay. ¿Ganzúa alguien tiene? No. No. No me daba la pasta. Hola, DJ mamá, ¿qué tal? Que por cierto, Aina, que te has dicho que no has comprado nada y tal, avísalo y la próxima vez podemos comprar ganzúas o cosas así. Que podemos. Hay un bicho de alarma ahí, ¿eh? Ir con cuidado. Dinero. Vale. Ahí delante hay uno. Una caja. Tesoras del Inquisición y el Skyrim, sí, sí. A ver, yo en Elder Scrolls Online también tengo más horas. O sea, Left 4 Dead ni siquiera es el juego con más horas. Pero teniendo en cuenta que muchas horas han sido poner música y matar zombies, tiene mérito, ¿eh? He conseguido la otra caja. Vale, pues al refugio. Ojo, ojo con el bicho ese. ¿No me ves? ¿No me ves? No estoy, ni siquiera estoy aquí. Pero no vengas hacia mí. O sea, vas a venir, te vas a asustar y vas a gritar. ¿Qué eres? Tenéis cartas aquí. Gratis. Dos. Más resistencia. Yo me voy al refugio. Que estoy que me curten el lomo, ¿ves? Nada. Hostia, te aquí dos. Sí, sí, me iban siguiendo. La caja, la caja. Tienes 800 y pico a uno de cartas en Steam. Y a Hearthstone jugaste mucho, así que sí. Que vuelven, que vuelven. Tú decías que no te asustaría. No te asustas. No te asustas. Ya está. Falta Pablo. ¡Pablo! ¿Habéis metido las dos cajas? Sí. Nice. Bien, nosotros también bien. Por aquí estamos. Es que ya no juegas al WoW porque eso iba a ser horrible de ver. Sí. Lo de los MMO sí, tiene tela. Más de 420 horas. Madre mía. ¿Te vas a hacer tareas y estudiar un rato? Vale, muchísimas gracias por pasarte y que tengas muchísima suerte en el examen del miércoles. Una witch por ti, si es posible. Ay, pues además aquí sale una especie de witch rara que se te come. Sí. Muchísimas gracias, que tengas buena semana, bonita. ¿Vosotros toda esta parte ya la habíais hecho? ¡Sí! Nos quedamos por empezar el acto 2. O sea, hicimos todo lo que nos quedaba de acto 1. Jeje. Es que aquí una tenía que escribir. Donde hay luz hay oscuridad. Restablece las cadenas de suministros del restaurante. Vale. Completa el nivel con los 4 exterminadores vivos para obtener 500 monedas. Vale. Gracias por los ánimos. Ok. Me curo. Estamos en una tienda. Bueno, como Pablo no se va a curar, me voy a curar dos. Y me curo uno. Pablo, Grau, te queda a ti una curación si quieres. Voy. Vas. ¿Queréis que compre algo? Espacio rápido para el equipo. Objeto más rápido. Vamos, puedo comprar las dos si queréis. Cuidado. La clave de pasarte este juego es farmear en Nuketown. Ah. Hey, listen. Hey, listen. ¿Compro las dos? Yo. ¿Eh?
Llevo ahí el desfibrilador todavía. The Ace Space. Voy a comprar son unos ganchos. Ah, es verdad, que ahora había que llevarse la caja de suministros. ¡Ey! Cada uno tiene ¿qué pasa? Que aprender a encargarse de sus cosas. ¿Me captas? Vale. Sí, yo voy a comprar una mira ref. ¿Qué ha pasado con ella? Igual se te ha caído al suelo. Ah, espérate, no. Es que... Se la has puesto al otro arma que llevabas. No, que alguno habéis dejado también una AK-47 en el suelo, ¿verdad? Sí, creo que sí, sí. Vale, me subía el daño, pero baja otro. Ok, ya está, ya está. ¿Os miráis más la estrella de arriba o los stats por separado? Yo por separado. Y además depende de lo que vaya a hacer. Si voy con un rifle tampoco me... Sobre todo lo que te dije, Pablo, de con el personaje que vas. Como a mí me interesa precisión por el bono de daño. ¡Hostia! ¡Ay! Buah, no le he dado la puñalada de chorrísima. Si yo la acabo de disparar ahora... No. Lo he matado. No, lo he matado de un toque. ¿Cómo ha podido llamar a la gente? Porque le ha dolido. Pero a lo mejor de todo es que yo le he dado varios toques y no ha hecho nada. Y cuando he dejado de dispararle, espera un ratito y de golpe, cuando lo matas tú, se activa. Joder, es que ya con el gordo de detrás. ¡Ha soltado un que me dejéis en paz! Sí, le he pegado con el rifle en toda la cara y digo, bueno, pues no habrá llamado. Es que me suena haber visto además un logro que es matarlo sin que llame a nadie. ¿Ah, sí? Y dije, pues esta es la mía. ¿Qué? Madre mía, la puñalada había que correr. Sí, la que había que correr para el otro lado. Seguro que esto es una metáfora de algo. Esto no, hay que abrir la puerta esta. Hoy estás de suerte, H. Sí, pero no hay que correr para el otro lado. Cuando mueres activa, sí. Me parece que en la carta de personaje pone que llama a la orden incluso cuando lo matas. Pero lo hemos conseguido. Tiene que abrirse de alguna forma. Con el botón. Aquí lo que hice yo la otra vez creo que fue echar a correr a dejar las cajas en el restaurante. Ahí va, uno de estos. Ahí va, están vomitando desde el otro lado. Porque nos han estado pegando por la espalda. Claro. De hecho, me voy a curar. El mismo tiquín aquí. No, si es que estoy tirando todo recto, porque es que hasta que no suelte el botiquín no puedo luchar. Dejo esto corriendo y ya está. Venga, mamá, tú puedes. Ah, bueno, y tienes vendas como para parar un tren. Entre las cajas que he abierto. Ya está, ya está. Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Qué tenéis que decir? Hombre, ya está. No hay tiempo que perder. Somos el equipo de los campeones. Somos el equipo de los campeones. Campeones. Oh, campeones. No te subas al coche. No te subas. Oh, campeón. Oh, Voy. Vaya, estás incapacitado. Voy. Espera. Viva la discreción, Sí, sí. Una ayudita. Voy. Uy, va. Ah, vale, estás aquí. Vale. Joder, está por aquí el mierda de este. Nice. Ya no hemos activado el generador, Madre mía. Casi nada. Esto está lleno de munición. Sí. Esos
pinta mal. Ahí va. Uy, ¡ah! ¡Que me muero! Te han mandado a tomar por saco. Me vendrá bien. Ay, madre mía. Vale, botiquines. Habéis puesto alambre, alambre, alambre. Oh, qué bien. Madre mía. Sí, lo estás activando. Me lo quedo. He puesto un montón de cositas. Francotirador, metralleta, francotirador. Francotirador, madre mía, soy francotiradores. Me dan pocas balas. Vale, listo. Ok. Me lo quedo. ¿Ves? A esta parte también le falta musicote. Ahora, ahí has puesto la tremenda arma. Es que no sabía dónde ponerla, no sabía si se podía poner más alto. Podría haberla puesto aquí arriba. No he caído. El sonido de la ursa. ¡Ese musicote no! A mí que me ponga el heavy metal. Hamsters. Heavy metal hamsters. Pero... Meni, meni. Ay, espera, que voy a abrir aquí una caja que hay. Aplausos. La... Prairios. Religiosamente, como el otro día. Tengo que hacerlo. Vale. Aquí había cajas, con munición y armas. Si queréis cambiar algo. Me voy a mirar a ver, pero no creo. Espacio patrocinado por la URSS. Ay, no, esta no quería soltarla. Está para mí. Tengo que repartir invitaciones. Venga a matar a esos cabrones. Creo que el juego nos está diciendo que tenemos que ir avanzando. Sí, que le demos. Sí. Le doy, De manera sutil. Aplauso, aplauso. 5 minuticos. Vivo. Qué cojado. Si a mejor fiesta no nada. Hoy no es tu día. Vale, apuesto 7. Ay, me he quedado sin balas. Coño. Aquí. ¿Cómo que no? Si son de ametralladora. ¿Por qué no las coges? ¡Mamá! Vaya, me ha escupido. Voy a por un arma. Voy a por un arma. Vaya. Pero bueno, no me hagáis esto. Huye, mamá, huye. Huye como si te fuera la vida en ello. Vale, y ahora vamos a quedar un huequito. Nos curamos. Vale. Gente encima de la del restaurante. No me acordaba de eso. ¿La ametralladora la estáis guardando para algo? No. No, es que por la derecha viene también más gente y por aquí no lo he puesto bien. Ah, vale. Pajero, pajero. Y por este lado un guardajo.
Lo que me mola respecto al Left 4 Dead, que el Left 4 Dead me parecía un poco más guarro el hecho de que venían los zombies, te esquivaban de una forma rarísima y aparecían en tu espalda. Sí. Aquí me da la sensación de que si lo hacen, por lo menos lo ves como lo hacen. O al menos sí. A mí no me lo han hecho de forma guarro. ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Buah! Tremenda colleja te ha metido aquí el colega. ¿Dónde estás, Brau? En la esquina. Ah, vale, está por ahí, Dios contigo. Sí, pero... Sí, no, no hay mucho margen, ¿no? Gracias. Ya. Oh, gracias. Así me deja curarme. Uy, perdón. Da igual, estoy llena de vísceras, es normal. Me he metido dos botiquines y solo me ha curado un punto el segundo, gracias. Joder. Vaya bullshit. Y eso que he marcado lo que me iba a curar, pero como estaba mirando para otro lado no me da cuenta. Ahí va, ahí va. Dejadme curarme, cerdos. Estosos. Mierda, joder, porque siempre... Se me gasta la munición cuando le voy a disparar un especial. A mí eso me pasaba en Left 4 Dead. Era una maldición. Es la maldición de los especiales. Hostia, jodido. Últimas balas. Tú lo has dicho, mamá. Ay, me ha tirado un escupitajo de estos. Placa, placa, y a dormir. Que me acaba de curar. Eso es súper injusto. Un minutico. Joder, qué agobio, de verdad. Sí, esta parte es frenética. Vale, me he quedado sin balas, otra vez. Yo creo que llevo una bolsa de munición, si lo que quiero. No es que lo quieras, es que lo necesito. Tampoco sepa que llevas munición, sí, de normal, se encuentra bastante por ahí. Es que este, lo especial que tiene es que puede cargar cosas y añadir... Ah, voy a caer ya. Coño, ¿quién me ha levantado? ¡Yo! Menos mal que me he dado cuenta, porque estaba mirando la pared. ¡Ya llega el coche, ya llega el coche! ¡Ah, un gordo! Bien. ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! Es intenso el juego, ¿eh? Sí. Sí, cuando quieren no deja de salir la horda, ¿eh? ¡Ole! Hemos llegado vivos, pero ¿de qué forma? Llevo 500. Quiero mirar. Bueno, lo que pasa es que. Como no los han puesto. Bueno. En Steam se puede mirar ya cuántos de los 50 y pico mil. Lo puedes mirar, me parece que directamente en el juego. Cuando le das a. Tengo curiosidad. Esperad, que ahora vamos a ir al Fort Hope. Porque al terminar el acto te lleva ahí automáticamente. Querías aplausos, pero ya no había. Os habéis complementado bien. Ah, no, no hemos terminado el acto. No, porque este quedaba la mina. Es verdad, quedaba la mina. Quedaba el flamo, sí. No sé cómo gestiona el número de canciones que pueden poner esto. Otra vez penumbra. Completa el nivel dentro del tiempo. Ah, es verdad, esto fue lo de los 15 minutos que no lo hicimos. Por muy poquito. Nos faltó un poco. Sí, esto es lo que queda de civilización, apunta a la cabeza. Ok. Pues voy a poner lo de poder disparar mientras corro. Cada vez se ven más infectados por la zona de Finley. Aquí viene para curarse. Y creo que se... Me parece que lo que estaba buscando no estaba. Es un punto de incursión importante de infectados. Revisarlo si fue para... Pero puedes comprar cura, ¿no? Con... Sí. Pasta. Que se encontraban cerca de la mina, pero que estaban recibiendo ataques. ¿Puedo
comprar. No ponía lo de muestras de sangre, voy a comprar ganzúas si queréis. Porque necesitaba a alguien que cumpliera las órdenes. Os puedo tirar dinero también si queréis. Necesitaba gente de confianza. No, en este no hay botiquincillo de estos de pared. ¿Qué les pasó y sellando la vida de Blue Doll? ¡Chúpate esa! Vale. Solo me ha dejado curar. Solo me ha dejado curarme hasta el 68. ¿Por qué te has quedado porque... sin dinero? No, porque solo ponía hasta el 68. Ah, a mí hasta 109. Porque estáis heridos más allá. O sea, es la barra esta de rayitas rojas y negras. Ya, ya. Que eso, entonces, es como, que eso es como botiquín o algo así y ya está. Sí. Me lo sé comprar, pero no lo voy a gastar ahora. ¿Quién quiere vivir para siempre? Habéis salido los dos y ninguno ha mirado hacia el lado en el que os estaban pegando. ¿Estás bien, cielo? ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Sorpresa! Tengo que recargar. Ha aparecido behind the muro. Sí, sí. ¿Por qué has hecho eso, mamá? ¡Porque quiero! Pues en el bosque medio oscuras me cago en la puta, macho. Vaya, va puntería tiene. Hombre, que evidentemente. Joder. No te he visto. Ay, y no, me ha agarrado el cabrón. Lo digo por las cartas. Ay. ¿Quién me está pegando todo el rato? Espera, que a Pablo le estaba dando un beso a uno. He ido a defender. ¿Qué es eso? De dar besos. Fuera del camino. ¿Qué? ¿Por qué no te levanto si estaba a tope la barra? Te debo. Ahí va, Pablo, has pasado. Oh, pues con el botiquín ahora no me curo mucho más, ¿eh? O sea, la barra esta de mierda no sé cómo se regenera. Esto es un goteo incesante de infectados, ¿eh? Sí, sí, foto de caza. Esto me lo quedo. Me lo quedo. Me lo quedo. Más movilidad. Pues no te sé decir. Vale, más movilidad no lo sé, pero más armas tienes. O sea, más balas. Suena a pistola de balines. Plop, plop. Qué cosas más raras me ha hecho. Madre mía, qué escalofrío frío. Me ha recorrido el cuerpo, que pensaba que me petaba el ordenador, el streaming y todo. Madre mía, se me ha parado el corazón. Es que antes, os pongo en contexto de mi infarto. Escribiendo el artículo, suelo entrar al terminarlo a comprobar que todo está en orden, que no me he inventado los nombres o cosas así. Y me ha petado el ordenador. Así que ha sido un susto. Aquí hay vendas y. Sí, y pastillacas. Y ibuprofenos. Sí. Me lo quedo. Sí, Leo. Es que a veces mi gráfica hace cosas raras. Has dejado analgésicos aquí encima del palí. Sí. Qué majos. Pa' por sí. Gracias.
He curado porque a mí no me deja curarme más. Sí, o sea, yo te iba a curar, precisamente te iba a curar a ti, pero he visto que, claro. ¿Aquí hay carta gratuita o de pago? Carta random, gratuita. Sí. Es random gratis. A ver. Oh, voy a tirar el munición. Vale, eso es. Pues sí, Miguel, gráficamente. Este es el nivel. Perdón. Este es el de las minas. Sí, el que salía en la beta, pero sí. No era tan oscuro. No, eso ha sido una carta de estas puñeteras. Ah, vale. Sí, pues ya digo que han tenido una puntería. Pues mi gráfica hace cosas raras, nivel. Si estoy jugando algo, supongo que sea por tocho o por lo que sea. No, ninguna de las dos. De repente se pone la gráfica a tope y se ponen las dos pantallas en blanco, o sea, en negro, y me dicen que para mi casa. Y me hacen forzar el cierre. Me hace gracia que hay algunos zombies que están así como atrapados en el suelo. Sí, una gráfica que empieza a cerrar esas es mal, sí. A ver, solamente me pasa con juegos que de repente me ponen a tope la gráfica. Así que quiero entender que es que no le da. Me dice que no le meta tanta caña. Pero claro, su forma de decirme que le meta menos caña no es cerrar el juego, crashearlo o algo así. Es ponerme las pantallas en negro. Entonces no me dejas cerrar. Te digo que a mí me funcionaba mejor y ahora con esta carta que vamos a oscuras me va peor que el otro día, que era la misma pantalla, ¿eh? Sí, sí, ha sido en esta pantalla. Me lleva yendo bien todo el rato. O sea, el tema de la oscuridad y tal debe de cargarlo bastante. Mira, lo bueno es que yendo a oscuras los nodos se ven de puta madre, eso sí. Eso sí. Aquí hay botiquín de pared. Vale. Es igual, si tú me... Es que hay mucho. Sí. Hay mucho donde... Una limpieza, revisión, sí, la verdad es que ahora hace unos meses que no hago limpieza y suelo hacerla. Así que puede que sea que el ventilador está guarrete. Además, esta casa, por la razón que sea, acumula bastante polvo. O sea que perfectamente puede ser eso. ¿Dónde estaba el...? Está aquí, en la caseta esta. Vale. Ahí va, ojo. Ojo. Brazo. ¡Hostia! Me ha pillado uno. Grau, tienes aquí curación, creo. Sí, quedan tres. Que iba a abrir la puerta de dentro que tiene Ganzúa. Puedo recargar mientras voy sprintando. Pues termina de curarte. ¿Estás bajo tú? Solo queda una. Cúrate tú y que igual en el de la Ganzúa igual hay más. Voy a abrirlo. Yo también llevo avanzado. Voy a ver si encuentro algo útil aquí dentro. Vamos a ver. Sí, aquí hay más. ¡Hostia! ¡Hola! Hachas. Ah, bueno. Aquí, sí, te iba a decir, hay como 5 hachas o algo así. Acabo de soltar el cuerpo a cuerpo porque me voy a manejar mejor con la pistola. Tenéis 2 cargas más de curación. De momento vamos. Vaya, bien. Nunca se... Si no queréis, le daré yo. Dale. Que esto sí que te está curando lo rojo. Sí, esto sí. Pues se gastan los botiquines ya porque si no, no habría llegado. Así que... Puta madre. Vale, hay que buscarlos. Sí, yo he destrozado son un... Son randoms. Un... Sí, aquí está otro. Están aquí. Y falta uno, me parece. No, ya está. Hay que petar el central, que es el vale. Que arriba. Hola, muchísimas gracias por la raid, Nudo. ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo hoy? Ay, guau, mierda, joder. Me olvido de cambiar el arma cuando tiro la... Ah, ya la habéis petado. Vale. Sí, de lejos. Sabiendo que iban a salir igual. ¿Qué estáis poniendo, dragoncitos? ¡Qué guay! Estabais de charla random con Tony Nievas. ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Qué guay! Mola muchísimo.
es muy guay. Son velromirraptores. Madre mía, qué palabra. Pues vamos muy bien, la verdad. No sé, nos está dando un poquito mejor que el otro día, lo cual siempre es de agradecer. Eres Romina. Ah, amiga. Ah, amiga. Abajo. Hoy se nos está dando mejor que el otro día. Todo hay que decir. Lo que pasa es que nos han puesto a oscuras esta fase, que el otro día no era oscuras. El agua cubre, acordaos. Sí, sí. De hecho, el otro día me morí en el agua. ¡Hola! ¡Ostras, ostras, ostras! Desde el cobertizo. Sí, sí. Además nos ha mirado, nos ha señalado y luego ha escupido. No vayas a pensar tú que no se lo ha tomado. Otra caja ahí. Minutos para llegar. ¡Cuatro minutos! Acabando el acto 3 con unos amigos, vaya ida de olla. Sí, yo la verdad es que el 2 todavía no lo he empezado. Porque jugamos fuera de streaming lo suficiente como para que yo pudiera prepararme el alcohol. Oh, ¡hola! Me ha pillado. Hola. Y entonces lo hemos parado antes del 2. De facilísimo a locura. Eso es lo que está diciendo todo el mundo. Es una pasada. Que hay como unos cambios de dificultad muy tochos. Que yo pensaba que la gente se refería solamente al modo solitario. Pero se refiere. Vamos. Es algo común a también cuando juegas con otras personas. De todos modos, el otro día. Turtle Rock dijo que iba a tener en cuenta lo que estaba diciendo la gente para. A hacer cambios. Así que supongo que se vendrá un parche más pronto que tarde. El final del acto 3. Qué locura. Y jugando en recluta. Nosotros estamos jugando en recluta. Los de Turtle Rock molan. Sí, la verdad es que es una barbaridad. Que escuchen a la gente y se preocupen. Sin spoilear, pero veréis cuando el recluta. Madre mía, la que nos espera. Todo facilísimo está ahí. Es una barbaridad. Además, como se te junten malas cartas, ojito, ¿eh? Vale. ¿Dónde estáis? Por ahí. ¡Ojo! Detrás hay un alien. El refugio está aquí al lado, así que entramos. La niebla. Da igual las cartas. Jo, pues a nosotros el otro día yo creo que fue una mezcla de. No me importan las reseñas, pero la puerta debe estar cerrada. Mi Ben es muy sensible al frío. Fue una mezcla de niebla. Feroces y otra más de estas complicadas y madre mía, fue una locura lo que cambió el nivel con la niebla, sí, y con el de oscuridad y las cosas estas que gritan también. A Stephen King le gusta esto, sí. Mucho pasillo con enemigos que hacen daño en área. Uf, ya ves. De todos modos, creo que algo que también tendrían que nivelar un poco es el infectado especial este que escupe. Porque si ya era una locura el vómito de los boomer y el escupitajo de la Spitter en Left 4 Dead, que aquí los hayan combinado y aún te tire desde más lejos, es una barbaridad. Nos queda nada. queda. Más niebla. Niebla. Más niebla. Vamos allá. Hay una carta que avisa a las hordas cuando explota cerca de alguien. Ya ves. El Stalker nos mata si nos coge. Sí, directamente. Si atrapa a mi compañero, dalo por muerto. Completa nivel sin que los exterminados resulten incapacitados 4 veces. Sí. Restauran 2 puntos de vida, resistencia física, capacidad de munición. No hay para curarse, ¿verdad que no? ¡Yo! No se le puede molestar. No se encuentra bien. No
Dos alambres decís que no nos dejan. Sí, sí, luego sí, que es que no debíamos de tener la mejora comprada. Vale, pues no sé si ponerme dos alambres o dos bombas. Dos alambres para cuando lleguemos al bus. Ah, no, solo es uno, ¿eh? Ayer conseguimos que la HAG no se comiese a un compi disparándole en la chepa a lo loco, por si os sirve de algo. Vale, la HAG es la que tiene los bultos en la nuca, ¿no? O sea, en la nuca, sí, bueno, en el cuello de detrás. Vale, vale. El otro día la verdad es que cuando nos salió le metí mucho ahí, pero es verdad que tiene mucha vida. Ya, coño. La que se come a la gente. Esa es una locura, ¿eh? O sea, no contenta con comérsete, se mete bajo tierra. Joder, además de noche nos van a poner niebla. Pobre. Esto me recuerda mogollón a los túneles del Days Gone. ¡Qué guapo! ¿Pajero? Sí. Ah, toma por culo. Se las ha comido, pero vamos. La que se come a la gente. El tráfico se complicó mucho en los últimos días. Pero con vuestro ingenio, seguro que encontráis la forma de hacerlo. Carta gratis. Un mini, que mire el coche. Salud. ¿Hay medicamento? Tal cual el Days Gone. A Leo también se lo parece, ¿verdad? A Flamen el juego, hombre. Sí. No te levantes. No es necesario levantarse, por favor. Es un simulador de Walking Dead llevando a Daryl que lo flipas. O sea, te lo digo. Y encima con la voz de Batman. ¿Qué más? Hay un charger de estos que petan. Sí. Había. Es un hombre bomba. Hubo. Eso. Voy a darle un poco que te estamos dando hype. Vale, gracias por pasarte y por los consejillos. Uy, pajero. Que sube, que sube. Es que no se ve nada, que no se ve nada, por Dios. Parece cuando bajara niebla aquí, me cago en la puta. Sí, es niebla aragonesa. No, hombre, no, que me habéis quitado el bono. Hijos de puta. Aquí hay una caja con ahí, sí. Esta. La que tienes. Un amigun. Sí, te iba a decirlo, pues no, seguramente. ¿Cogerla o algo? Te diría para ponerla donde está y no, más o menos, porque tenemos que ir por allí. Y para defender la zona de allá. Sí. Aquí en el track. Tengo un alambre de espino, si queréis. ¿Dónde la? ¡Opa! Uy. Si alguien tiene hueco, hay un desfibrilador. Llevo ganzúas. ¿Dónde la ponemos, pues, la minigun? Pues... por ahí, ¿no? Sí, o sea, teniendo la espalda donde vamos a ir, ya el ángulo lo que veas. Ahí hay uno grande. No. Pero por dónde, ¿por qué lado vienen? ¿Por aquí por el road closet o por donde estamos? O sea, es que no. Es que ni te veo, no sé dónde estás. Aquí, coño, joder. Es que no te estaba viendo. A ver, creo que tenemos que ir para allá, ¿no? Es que no me acuerdo. Ahí no, igual se acuerda más. No me acuerdo. Me acuerdo que pusimos la minigun dentro del cacharro ese y que dijimos, vaya. No teníamos que haberla puesto, pero más de ahí no. Pues aquí la voy a poner porque tiene pinta de que vamos a abrir. Tiene pinta de que va a abrir la puerta por ahí. Sí, es que por eso. Hombre, bajaban por aquí arriba, creo. Por aquí. Bastante. No, ya está puesta, más. Vamos, la vais a poner y van a venir por el lado contrario. O sea, sí. Pues son listos. Nicotiza, que va a pasar eso. Yo también tengo hambre, Totoro. El bombón ha sido digerido. Hola. Hola. ¿Qué vas, bobo?
que se han ido para abajo las garrafones. Ya, ya. La física es lo que tiene. Bueno, la tiro para allá y si sí, vale, pues. Sí. Por aquí. Me voy a tirar. Mira, la voy a dejar aquí. Por aquí. Oh, no te puedes subir por aquí. Vale. Retira el trailer de la carretera. Lo tengo aquí. Sí. Sí, dale, dale. Hola. ¿Por qué has hecho eso? Joder, y vienen por aquí. Tengo un regalito aquí. Ten más cuidado. Todo gordo. Ya no. Las manos fuera. Fan. ¡Ostras! Un pajero. Ojo. Todos si bajan por ahí. ¡Hala! ¿En serio ha soltado ácido tan lejos? Me ha agarrado pajero. Voy. Este. Hay dos versiones del pajero. Está el que tiene el punto débil en el brazo y el que lo tiene en la boca. Ahí va, que nos escupen por aquí. Ay, me ha cogido uno. Tío, que se me llevaba hacia la bomba. Hombre, que si sabe hacia dónde se te tiene que llevar el amigo. No me jodas. Reirios, ¿te puedo curar? Tengo Betiquín. Sí, yo tengo dos además. Sí, yo también. Ojo, 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 ojo. Oh, oh. Se acabó por ahora. Se acabó por ahora. ¡Mira! Tortuguitas de Turtle Rock Studios. Que además suenan cuiqui, cuiqui. Ah, pues sí. Suenan como una jaula de ratoncillos. ¿Es aquí? ¿Por qué cojones no puedo encender la linterna? Que no se ve un cojón. Los faros antiniebla, olvidé colocar. Se quita la ropa y se quedan bolas. Sí, sí. El naturista. ¿Naturista? ¿Naturalista? ¿Cómo se dice? Turista. Turista. Turista natural. Lo has dicho muy rápido, Prairios. ¿Tienes algo que confesar? Viva el naturismo. Digo. Ahora todo el mundo sabe cómo ha pasado Prairios el veranito. Pues te tengo que decir que lo que más me gusta del verano es no tener que ponerme capas de ropa. Ah, amigo. No soy quien para juzgar. Me he pegado el verano en bragas y el ingeniero prácticamente en bolas, o sea. En esta casa se abraza el naturismo. Pero ten cuidado, hay gente que deja regalos de despedida para los infectados. Muchas gracias la coincidencia, ¿eh? Aquí se abraza el naturismo, dice el tío en el juego. Aquí hay gente que deja regalos de despedida. ¡Ostras! Ahí va. Estoy muerto. ¡Ah, no, no, no! ¿Eh? Uy, perdón. Aquí hay una puerta de ganzúa. ¿Queréis que la abra yo? Lo que quiera. Yo tengo dos, lo que quieras. Tengo también, yo también tengo. Pues la abro yo, que nunca lo dale, hago. Dale. Que por aquí sale quien tú ya sabes. ¡Ole! ¡Ahí botiquín, chiquillos! Y cartas es lo único que de pago. Ya veréis si os renta o no. ¡Ojo! ¡Que se ha venido aquí de fiesta!
Que el botiquín no es para ti, guarro. Sí. Se ha venido de fiesta. Bandas, desfibrilador. Que la música se me ha puesto tan intensa de golpe. Sí, ¿verdad? Me va a venir. ¡Ah, ostras! Ya lo veo por qué. ¿Qué es esto? Esta es la que se mete cuando justo la vas a matar, en plan de... ¡A mí no me mata nadie! Pues sí. Vale. Os quedan dos cargas gratuitas, chiquillos. Voy, que yo no he cogido. It's free. Yo he cogido una. La otra, sí, yo también. Grau necesita una urgentemente. Y Prairios, sí, tú eres el siguiente que va peor. Sí, dale, Grau, dale. Dale, o te acuchillamos aquí mismo. Hijo, que te cures. ¡Que te cures! Si tenéis hueco, está aquí el desfibrilador, aunque creo que es de... No puedo. Hueco de botiquín. No, de botiquín. Ah, espera, que igual lo puedo coger, que creo que es en el de las ganzúas. Pues te lo he dicho, porque como te he visto que tenías hueco, digo, ¿te puede? Dice, ¡sí! Nice. Ahora alguien puede morir. Estoy mayor ya. Una casa. ¿Qué ocupará la ¡Ay! Aquí hay más botiquines, Grau. De pared. Ya. Y pillando también. Ha venido directo a por mí, ¿eh? Curaros, sí, nos curaremos todos en este. Uy, gasolina. A Grau le gusta la gasolina. Servirá. Dale más gasolina. Ah, ah. Venga todos. Ah. Ah. Servirá. Ah. Servirá. Ahí va. No quemarse, nos quemamos. Sí, pero si por aquí no hay fuego. Pero ahora sí. Joder, fuego, amigo. ¿Todo bien? Jeje, fuego, amigo. Hoy no tengo tiempo para ti. Mira, los es que te vienen del otro lado de la Buenos Aires. Como cruzar el puente de Santiago en marzo. Me lo pido. ¿Las flashbangs se hacen? Creo que sí. Supongo que si, por ejemplo, viene el pajero, se aturdirá y no irá corriendo. Por hablando de él. Joder. Hablando de él. No ha sido muy efectivo. Ah, sí. No sé. Yo. No, que no. 500 eliminaciones con la metralleta. Podría necesitarlo. Que no las he usado, pero te digo que igual. La teoría es muy buena, pero luego. ¡Ojo! Uy, que quemas el cementerio. Sí. Ahí. Seguro. Me gusta el cementerio más. Más niebla. Muy spooky season. Me gusta. ¡Hostia! Te ha comido la cara, ¿eh? Abrimos la puerta a traer a la horda. Pero abrimos la puerta. Sí, porque hay que entrar igual. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quítate de en medio, deja pasar. ¡Ah!
Pajero por la puerta. O sea, por la... Sí, lo veo por la ventana. Eso. Pajero a las 6. Ya sabes, taca y a comer. Taca. Y a pegar. ¿Si cierro la puerta? Sí, puedes cerrar la puerta. Y eso iba a decir, si dos ponéis los maderos, otros dos defendemos. Vale. Ojo gordo por aquí. Tengo que recargar. Podría seguir así todo el día. José lo ha degrado. Míralo, cómo entra a través de las tablas, como si no las hubiera. Porque viene pájaro. ¡Uy! ¡Odio! Aguantando. Yo digo, no cabe. Pues él le ha dicho que sí. Ha dicho esa. ¡Que no, madre mía! Que no, que pues esa es tu opinión, loco. Sí, sí. ¡Completada! Esas campanas parece que estáis en la iglesia de Midnight Mass. Lo cual me recuerda que tengo que ver esa serie. A ser posible entre esta semana y la siguiente. Para que sea ahí antes de Halloween a tope. Y para que nadie me haga spoiler en Twitter. Por favor, gente, dejad de hacer spoiler. ¿Cómo que no quepo? Se ve rápido. Sí, ¿qué eran? ¿6 u 8 capítulos? Ahora me dirás 12. Es que estas series son cortas, pero nunca recuerdo cuántos capítulos. Porque como además exactamente las veo rápido. ¿Qué, Grau? Yo creo que eran 4. ¿4? No, digo Midnight Mass. Pensaba que decías el trozo este que estamos jugando. Sí, el trozo este. No sabía si 4 o 5, pero sí, poquitos. Pues si son como las otras, diría entre 8 y 10, creo que tienen las otras dos. Ah, es verdad, 8 y 10, 7 capítulos, dice Leo. Vale, no, pues entonces sí, me la veré en un par de días. Métete la niebla por el culo. Joder, que toca la de subir hasta la mina, que eso es un coñazo si no se ve. Sí, y además feroces. Pues la veré esta semana. Más que nada porque, a ver, la verdad es que la gente se controla bastante, pero opinan mucho sobre cosas que les han gustado poniendo imagen. Se controla bastante, esa es tu opinión, pero muy fuerte. Sí, a ver, me refiero con Midnight Mass. Ah, con esa sí. Digo con Midnight Mass, sí. Con otras, mira, ha habido series que a mí no me interesaban y he visto cada puñetero frame. Me acuerdo cuando me jodieron Vikingos, chaval, hace años. Joder. ¿A ti te gustó, pero no dices nadita? Vale. ¿Impartimos una misa o qué? Hombre. ¿O repartimos hostias? El honor y se divisa, queremos ir a misa. Ebrios patanes del jurado. Vale, ¿queréis que compre algo de esto de mejoras de equipo? Tengo 1699. Pilla el que sea y pillo yo el otro. Mira, Leo, justo me has pillado alargando la mano para coger el agua. Hemos hecho ahí un mente colmena. Necesitaba agüita. Y pilla solo el de la mochila porque el otro es una mierda. Vale. Mejora las ganzúas. ¿Qué hace? ¿Abrir la puerta gratis? No, pues entonces. Joder. Sí. ¿Qué timos es? Hala, he matado dos zombies de un tiro, creo. Sí. Achua. Además, este ha estornudado. Creo que yo llevo dos ganzúas y diría que traeros otras, una o dos. Yo llevo tres ganzúas. Tres, venga. No me voy a la pela al tío. Buen timing, buen timing. Hemos compenetrado. Vale, pues cuando queráis. Chiquillos. Time. 15 minutos. Sí. ¿Por qué me miráis así? Solo quería. Ah, venga, olvidando. Le abro, ¿eh? Dale. Venga. En marcha. En marcha, ¿no? Esto puede beneficiarnos, pero también a ellos. Eso en verdad, el otro día también lo dijo, pero no sé por qué lo dice. ¿Por la niebla? Voy a ver el coche. Es
que en este juego parece ser que, no como en el Left 4 Dead que se la pelaba mucho, aquí sí lleva silenciadores, cosa que parece estúpida, y que debe de afectar el sonido, o sea que igual la visibilidad también. Madre mía, fiesta, Que hay un gordo también. ¿El gordo no le he matado? Pensé que sí. Sí, ya está. Ahí se me ha bajado. Quemando un muy fuerte. Los frames a dos. ¡Ey! Que se ha quedado aquí atascado. Qué gracioso. The floor is lava. Y sí, se ha quedado ahí, El chumeno de la fiesta. Llega el pajero y ha dicho: la que te va a dar está. ¡Bum! ¡Bo! Que se ha estampado contra la pared, el bobo. Se ha marcado un charger. Hay un alien detrás del trailer este. Ya no. Ay, que nos escupe. Bueno, he asustado a los pájaros. No pasa, no sé cómo, nada. Pero lo he hecho. Nos los comemos. Ahí va, que se ojo, juntan. Brazos. Sí. Y encima pota. Vale, el del bracico en su casa. Ay, me ha pillado un saltarín de estos. Aquí hay munición de francotirador. ¡Déjame en paz! Estoy hecho polvo con... Sí, un poco. Estabas escondido, No te preocupes, aquí atrás había otro. Sí. De hecho, ahora que lo pienso, con niebla es como muy fácil, ¿no? Alertar a los pájaros. Sí, porque para cuando los ves ya estás en... Les has pisado. Algo suena muy feo por ahí. Recuerdo este lugar. Un amigo de mis padres vivía aquí. Un amigo de mis padres. ¿Dónde estás, Grau? No tenía amigos. Sí, le he disparado, pero tarde. ¡Uy! ¡Spiderman! Voy para allá. Aquí hay un garaje. Ay, estoy escuchando un ruido raro. Un momento, tengo que ponerme una tirita. Joder. ¡Hala! Pero es que... Es que entre lo lejos que pueden potar y la niebla... Sí. Lo bueno es que ahora se ven mejor las estrellas. ¡Aquí estás! Ya iba siendo hora. Sí. Debe haber puertas ocultas por aquí, ¿verdad? Me parece que hay una puerta abajo. Hostia, qué susto, me has dado, zombie. Míralo. Pero, ¿qué barrido ha hecho vomitando? ¡Madre mía! Pero... Iba, qué guantazos ha llevado ahora. La alternativa de Doc diciendo no haberte puesto en medio es mamá diciendo ten más cuidado. Te acabo de pegar un tiro, pero el cuidado lo tienes que tener tú. Bajero abajo. Joder. Vale, aquí tenemos nodos. Uno menos. Arriba habrá otro. Viene un gordo sí. Detrás. Ha soltado Milis. Vale. He oído algo.
Hostia, me tengo que curar ya. Hostia, desde la otra punta de la habitación. Sí. A ver dónde disparamos. Lo siento. Mato los nodos, ¿vale? Sí. Falta vale. Además solamente este. Y ya irán de abajo. Sí, ya tiene. ¡Uy, wow! Porque tu cabeza porque está. No te has comido la sopa. Hostia, que me quemo, que me quemo. Pues no te quemes. No me fío mucho. Supongo que debería de tener este. Oh, ya me acuerdo de este trozo. Me voy a curar. Eso iba a decir, por el agujerito. Este es el de correr. Sí. Y ya está. ¿Quién te manda a cruzarte en el camino de mis balas? Como dice Leo. Vale, pues no podemos hacer mucho rato porque nos, bueno, 8 minutos son. Que esto era recto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, es recto, o sea, al final de todo. Pues el que se queda atrás se deja atrás. Dijo antes de quedarse atrás. Tengo petardo, no sé si eso los atrae. Sí, hombre, evidentemente. No, pero ahora simplemente echa a correr, Pablo. Hombre, los puede tirar a un lado y así no le persiguen, pero... No pensaba que habría que explicarlo. Ya está, tiras todos. ¡Olé! Muy bien. Sí, pero esto no es el refugio, ¿no? Ah, no, es verdad. No, hay una puerta aquí, mira. ¿Dónde está el refugio? La ganzúa. Pueris de refugio. No, no me escupas, pero qué manía tienen los jóvenes de hoy en día con escupir. Parecen llamas. Uy, ¿era por arriba? Ojo que arriba hay un gordo y dos aliens. Vale, el gordo ya no está ahí. Veo la pota caer del techo. Espera, espera, que me incapacito. Otro gordo abajo. Vale. Al fondo a la derecha. Pajero detrás, cuidado. Ah, no, dale claro. El aire, tío. Joder. ¡Oh! ¡Ay, detrás! Otro, joder. Estoy muerto. Tengo un desfibrilador. Ah, vale, no, simplemente estás. Bueno, no muerto, sino caído. No muerto, ¿Con quién no muerto? Me voy a... No tengo para curarme. Pues bien. ¿Se puede pasar el río? Ah, vale. Se debe pasar el río. Al fondo. Aquí, aquí, aquí. Por aquí está el tronco. Ah, hay un tronco. Yo iba a las bravas. Mama puede con todo. Ay, pero por aquí creo que había para curarse, ¿no? ¿No había uno de estos para curarse? No. Parece prometedor. Me lo pido. Oh, me sirve. No te muevas. Gracias, Carmen. Tengo que curarme esto. Un momentito. Vale, pues continuamos para Bingo. Os puedo dejar botiquín si queréis, que tengo uno. De momento con las píldoras me apaño. Yo tengo otro. Aquí creo que no dejaban de salir. No, hay que avanzar, hay que avanzar.
Tengo que recargar. Neto party. Hice el armario botiquín. Pero si por ahí no cabes, no cabes, no cabes, no me pegues. Ya habíamos quedado que esto era nuestra opinión. Sí, sí. Guay, me he escupido, pero creo que lo he esquivado. Jodo despejado, dice. Sí. Esa frase tampoco está mal, ¿eh? Tiene sí. Su... No hay nada más doloroso que un corazón más... Detrás viene un gordo explosivo. Vomitón. Y por delante hay uno también. Uy, delante hay otro. Tienen problemas digestivos graves, ¿eh? Sí, sí, sí. Unos malos pilares. Esos que han estado de garrafón. ¡Hala! No lo he visto. Yo es que pensaba que lo habíamos matado. Por eso ni siquiera le había disparado. ¡Uh! Ah, me he incapacitado. Tiene sentido. Joder. Muchísimas gracias. Uli. Al refugio, chicos. Claro, venga, que lo conseguimos. Ahora sí. Voy a por agua. Vale. Hidratación, chicos. No se me deshidraten. Y nos han sobrado 2 minutos. Sí. Hostia, 16 reanimaciones, ¿eh? Sí. Depresión de Blue Dog. Destruye la mina. Infectados feroces. Está claro, ¿no? Vale. Y aquí no hay para curarse. Ah, bueno, claro, es que Grau está yendo por agua. Yo quiero un casco de video. Ah, míralo, se ven ahí al fondo. Sí, pero no me deja darles. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the... Es verdad, es para curarse y tú no lo necesitas. Pero ahora cuando Grau vuelva, compraré salud.
de campo y acabar con la vida. ¿Qué hay para curar aquí, eh? ¿Hay para curar? No podemos desperdiciar más recursos. Ah, sí, jo, Igual ha aparecido cuando ya va Doto. Pues como Pablo no se va a curar, me curo dos veces. No me has oído quejarme, joder. ¿De qué? Que te has gastado dos. Yo estoy hecho una caca. Que necesitaba dos. He dicho, como Pablo no va a usar el suyo, yo utilizo dos. Tú también puedes utilizar dos. Prairios está mejor que tú. Ya, pero si Prairios ha usado yo he usado una, sí, porque estaba... Claro. Ah, vale, vale. Pero yo estaba peor que tú, Grau. Si no, no hubiera cogido dos. Te hubiera dejado a ti. Hombre, ahora estabas peor antes que ya me acabo de usar uno. Que estaba, que me iba a morir, que estaba con poquísimo de vida. Sí, estaba... con 10, 12 o algo así. Pedazo de metralleta. Menudo si pijos, yo es que tío. He llegado a duras penas. Excusas. Sí. Yo solo digo excusas. Excusas. Pilla, voy a cambiar las ganzúas por otra cosa. Sí, los alambres... Bueno, hay alambres en otro lado, pero aún así, si no sabes qué pillar... Aunque los molotovs y tal vienen bien. Yo llevo alambres de antes. Los molotovs los he pillado porque sé que va a haber follón ahora. El alambre es del molotov, con lo cual no me sirve. Es o desfibrilador o stun gun, o sea, el de librarte de las mierdas o munición. Creo que voy a coger munición. Vale. No evites el disparo. No, a una mala creo que esto se queda abierto, pero está un poco lejos. Hay bastantes cosas a lo largo del escenario, ¿eh? Sí, sí, se pueden poner. Me acuerdo que de los alambres había bastantes. Yo alambre tengo comprado uno, así que lo puedo poner. Si se me da bien. Sí, sí, pero me refiero que hasta que no pongamos todo, no empecemos y así no... Ah, ya. ¿Se puede utilizar la torreta del coche? Sí, me parece que justo me ha saltado el mensaje de que se puede utilizar la torreta. ¿No se pueden dejar las balas al lado de, en teoría, de la sí, torreta? Oye, nunca se sabe. Creo que sí, ¿no? Sí. ¿No se deja soltarla? Sí. Sí, 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 sí. Vale, hemos montado una encima de otra. Tenéis cartas gratis. Ole. ¿Dónde está la carta? Aquí detrás. Espera, que no te veo. Aquí. Al caballo regalado no le mires al cliente. Que no, madre mía. Salud. ¡Salud! Mira, aquí hay munición también. Y vendas aquí atrás y analgésicos. Esto me lo quedo. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida moderna. Sí. Vale. No hay tantos alambres como pensé. Yo he puesto dos. Sí, sí, os he visto ahí que habéis formado la cadenita por ahí. Entiendo que viene tremenda hora, sí. Hay más alambres aquí, ¿eh? Ah, sí, joder. Rodeamos el cañón. ¿Cómo se hace el ping? Es que no sé qué tecla es. ¿La I? No me acuerdo. ¿La T? No me acuerdo. Y es que la tengo cambiada a la rueda del ratón. ¿Pinchas en la rueda? Sí. ¿Qué es lo más cómodo? La. Creo que por aquí otro está bien. Ah, es la Q. Yo es la que Q. En la Q tengo puesto apuntar. Porque lo del botón derecho a apuntar no es buena idea. Tengo que repartir invitaciones. Venga, a matar a estos cabrones. A matar a estos cabrones. Joder, mamá. Ojo, que vale, la torreta es 360 grados. ¡Bo! Vale. Sí. Venga. Me vendrá bien. Fiesta. Va a estallar el
Las mejores frases las de mamá, sí, sí. Vale. Uno. ¡Nos vais a machacar! Yo me conformo con darle bien al Lobus, durico, fuertote. Ole, vale, balas. Así es que mis chicos, madre mía, qué buenos sois. La torreta tiene balas, me cago en Dios. Vale, última bala. ¡Ole! Pues ya estaría. ¡Ojo! ¡Adiós! ¿Ah? Pues ala. Ni os han olido, sí, sí. Es que esto estaba ya todo planeado. En cuanto hemos podido poner alambre por todo el lado. Pero tampoco cuando ya sabemos de qué va la vaina, porque esta es la tercera o cuarta vez que hacemos esta. Sí, entre la demo y el otro día y ahora, tres veces. Tres veces a no ser que nos mataran el día de la demo. Es que me acuerdo al principio que los spin-off pensábamos que no valían de nada, pero luego parecen más, son más útiles de lo que pasa. Sí, si los colocas bien. Aunque también te digo, pasan bastante los zombies como... Está lloviendo y me mojo, pero no pasa nada. Pues esos son ellos con el espino. Igual. O sea, he visto a uno atravesar el espino como quien pasa por unas zarzas. Bueno, de hecho yo pasando por las zarzas tengo más cuidado. Sí. Recluta del acto 1, sano y salvo. Salido de la parte. Sí, nos saca al terminar el acto completo. Ah, vale, al terminar el acto. Nos saca a... Pues voy a cerrar porque son las 9:45. No da para empezar. Se nota un poquillo, sí. Porque cuando no lo llevas equipado es como que utilizas una especie de... cuchillo de mantequilla, por poner. Uno que no tiene punta. Y en cambio cuando utilizas la carta de cuchillo es como más punzante. Entonces sí que es verdad que... que matas. De todos modos, en este juego cuando le das a golpear, mata bastantes de las veces. En general, utilices o no. Pero sí que es verdad que un poquito más de fuerza tiene. Míralos, todos invirtiendo en suministros. Sí. No sé, a mí, yo es que tenía solamente desbloqueado el primero y me ha dado para desbloquearlo. Y aún más sobrado. Yo de hecho la carta que me voy a quitar del mazo es la de ver y que aparezcan más monedas, porque la verdad es que con las que voy consiguiendo en cada partida las noto. No necesito extra. Sí, los capítulos son muy largos. A ver, al ser solo 4 actos, entiendo que luego los capítulos de dentro sean más largos. Pero sí que es verdad que me da la sensación de que una vez terminas los 4 actos, es un ¿y ahora qué? No es... no sé. Vale que cada nivel cambia según las cartas que te pone el director, creo que lo llaman. Pero... a lo mejor es que estoy mal acostumbrada a las campañas customizadas que hemos estado probando en Left 4 Dead. Pero me da la sensación de que van a ser los 4 actos y va a ser un... vale, bueno, a sacarse logros. Y de momento, sí. A lo mejor con esto del pase anual meten más actos o algo así, pero no sé, tengo esa sensación... un regusto agridulce. Es más difícil echarse una rápida sin más, sí. Totalmente de acuerdo. Luego, el tema de que tengas un límite de veces para probar, o sea, que te maten, no me termina de molar, la verdad. Porque qué más te da matarme si luego voy a poder empezar
desde ese punto de inicio. Sí. No, déjame hacerlo en los intentos que sea y ya está. Si quieres, dame menos puntos de suministro, yo qué sé. No sé, tiene algunas cosillas que te hacen suspirar nostálgicamente por Left 4 Dead, pero la verdad es que el juego está muy bien. Sí, es complicarlo, sí. Te tiran para atrás, tienes que volver a crear la campaña. Y no sé, no le veo mayor sentido. Alguna cosilla sí tiene. Pero bueno, la verdad es que el juego está bien, ¿eh? Yo mantengo lo de que igual no tanto como lo que cuesta, pero está bien. A ver a largo plazo qué van metiendo y qué van ofreciendo y demás. Sí. Gracias por el follow. Y se terminará de decidir si es un Jay o un Nate. ¿Vosotros qué pensáis, chiquillos? A mí de momento me está gustando. Tampoco sé si vale los 60 pavos que vale, pero la sensación al menos en el juego me está molando mucho. Es satisfactorio, la verdad. Sí. Recorrer los actos está muy bien. Es muy rollo Zombieland, o sea, bienvenidos a Zombieland. Sí. Y me gusta, eso me gusta mucho. Sí. A mí me gusta más que la demo, o sea, la demo me pareció... O sea, sí. Me gusta más cargarme a infectados ahora que como estaban en la demo. Alphonsaurus le gusta y lo tiene en el Game Pass. Bendito Game Pass, ¿eh? La de cosas que probamos gracias al Game Pass. Sí, aunque solamente sea por las novedades, merece la pena. A ver, es un Left 4 Dead 3 digno, ¿eh? Yo eso sí que lo pienso. Y yo era de las que pensaba que el sistema de cartas podía ser pereza total. Pero me está gustando y vamos... Yo creo que bastantes horas le daré. Igual no tantas como Left 4 Dead, pero le daré. Y me gusta, me gustan los personajes. Me gusta jugar con mis amigos. Hacía falta ese salto gráfico, totalmente de acuerdo. Y las mutaciones nuevas están muy bien. Y además, como han hecho una mutación nueva a base de las que ya existían, está muy guay. Ese... Madre mía, si la Spitter y el Boomer me jodían la vida, ahora los han unido en un bicho y me revienta. Si la Spitter y el Boomer tuvieran un bebé. Sí. Está muy guay. La verdad es que tiene esas cosas que te recuerdan al Left 4 Dead, pero las cosillas nuevas, aunque sea algo tan tonto como poder correr o que los bots utilicen objetos, te trae de vuelta al juego y dices, bien. Back 4 Blood, bien. Si no has jugado nunca Left 4 Dead, te puede gustar Back 4 Blood igualmente. Está muy muy chulo. Grau, ¿tú qué opinas? Pues esperemos a ver qué pasa con las supuestas campañas de pago y todo. Sí, eso es a lo que me refiero, que a ver a largo plazo cómo se lo montan. Porque ya con el pase anual o pase de batalla, con eso que ya se va, ya me suena mal. ¿No te parece suficiente ese sentido? Ya, totalmente. Pero van a poner pase de batalla, pues. Sí, ya está. Ahí, sí, mira, la edición especial tiene una especie de pase anual en el que ya te avisan de que van a meter como nueva historia o algo así. Claro, te avisan de que tienes skins nuevas y tal, que eso me da bastante igual. Hay una cosa que pone historia, nueva historia o algo así. Dices, esto suena a un acto nuevo de pago, pero vamos, descarado. Y es como, 60 pavos no te parece suficiente, como para que me diga. Es que, es que si el juego hubiera sido más barato, pues no te digo que no, pero es que ya estás pagando de base 60 euros. Y es que además, lo estoy viendo ahora, el anual pass este son 40 pavos más. Sí. Claro, claro, porque la edición está vale 100. Sí. Agüita. Si empiezan a modearlo, se balancean más las cosas, más flojas. Sí, la verdad es que, a ver, yo espero que sea verdad eso de que van a escuchar a la comunidad y arreglen los pequeños fallos que va teniendo de momento. John Davila, yo mismo pensé que esto era Left 4 Dead 3, pero no era, no es, no.
Solo era otro juego, pero Left 4 Dead colaboró en Los Infectados. Eso creo porque son muy parecidos a Los Infectados de Left 4 Dead. Son el mismo equipo, son parte del grupo de desarrollo de Left 4 Dead. Por eso tiene tantos guiños y tantas cosas que beben. Algunos de los exterminadores, puedes más o menos intuir de qué personajes de Left 4 Dead vienen. Lo ha dicho Pablo, pero no sé si lo has escuchado, que estabas hablando con alguien. Han nombrado directamente a Coach. Sí. Sí, es que aquí en el Fort Hope hay un coach. Startle Rock, exactamente. Son los creadores de Left 4 Dead. De hecho, se supone que este otoño tiene que salir de Anacrusis, que me parece que va a ser como la contrapartida de Valve a este Left 4 Dead. O sea, es como que vamos a tener dos Left 4 Dead 3. Tenemos de Anacrusis y tenemos el Back 4 Blood. Y luego tienes el de los vampiros, tienes el de... Y el de los vampiros de Bethesda sale el año que viene. El de Ubisoft. El de Ubisoft. Que ese lo tengo comprado. Y también lo han retrasado, me parece que me he enterado esta mañana, ¿no? Yo lo que he leído es que de Anacrusis sí que va a permitir mods. O sea que es probable que de Anacrusis a largo plazo se pueda comer Back 4 Blood si no meten... algo de workshop, aunque solamente sea creación de campañas. Vale, te compro que no me pongas aspectos para los personajes, pero un diseño de niveles, una creación de campañas, es que eso le daba la vida, a Left 4 Dead. No me puede dar más igual. ¿El qué? Los aspectos, o sea, pero que me interesa. Ah, exactamente, sí, sí. Que hagan como en el otro y se les vaya la pinza, aunque sean muy jodidas, pero coño, son cosas de la peli. Como otros juegos, creo que este la revolución, como en gráficos y en otras cosas, sí. En este, la verdad es que ha sido el lavado de cara que le hacía falta a Left 4 Dead. Y que por muchos mods que tuviéramos, no... Claro, eso no se podía meter. A ver, este es un juego chulo, ¿eh? La verdad es que es satisfactorio jugar. Está muy guay. Yo no me he desinstalado Left 4 Dead 2, ¿eh? Aún volveré de vez en cuando. Left 4 Dead es normal y Back 4 Blood la revolución, sí. Ese se queda instalado para siempre, sí, sí. Además es que no ocupa, no hace daño. Es el hijo, es... Viene con el ordenador y cambias de ordenador y lo primero que instalas de Steam es Left 4 Dead. Vuelve a casa por Navidad. Sí. Eso se puede hacer en Navidad. Jugar a Left 4 Dead con un mod de estos, el tanque Papá Noel... regalicos y cosas así por el escenario. Left 4 Dead 2 lo juegas en Xbox. Hay bastante gente que lo juega desde Xbox. Debió ser un exitazo de ventas para la Xbox. ¿Quién era Coach? A ver, claro, es que no sale. Es que antes cuando estaba aquí esperando a crear grupo y demás, me ha salido Coach Suspira. Pero claro, no sé quién es Coach. Bueno, chicos, 9 de la noche. Vamos a cerrar. ¡Hala! Praidios ha muerto. ¡Grau, no mates a Praidios! ¿Qué le estaba dando con el bate? Ha sido mutuo. ¡Grau! O sea, Praidios, no pegues a Grau. Vale. Que no. ¡Míralos! ¡A escopetazos! No le he pegado. Muchas gracias por haber estado todo genial, espero poder pasar. Muchísimas gracias por pasarte, Alfonsaurus. Y te esperamos en el siguiente. Ya sabéis, cada lunes estamos en Españita. Eso es genial. Sois geniales vosotros en el chat, dándome conversación y dándome la vida. Pero bueno, aquí soy inmortal, chicos. No me matéis, estoy despidiendo el streaming. Adiós. Me parece como el final. Vamos a quemar brujas. ¡Hola! ¡Hala! ¡Joé! ¿Eres peruano? Pues bienvenido y un saludo enorme a Perú. A todo Perú. Me la agarro que... Qué mejor forma, sí, sí. Aquí, a quemarme. Oh, estos pedazos de cerdos. Bueno. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por pasaros. A lo largo de esta semana va a haber un montón de streamings, así que no os los voy a enumerar porque se os van a olvidar.
Seguidnos en redes sociales. ¡Leo! ¡Qué apropiado! Muchas gracias. Seguidnos en redes sociales para estar al tanto de los streamings que vamos a hacer. Por lo pronto, sí, ha sido totalmente adecuada. Por lo pronto, mañana están mis compañeras Kele, Azka y Rocket jugando a For the Kings. Y ay, muchísimo mía, más. Armas, mire, te dejo fino, ¿eh? Sí, sí. Os estáis dejando. Os estáis curtiendo el lomo. Sí, John Davila, terminamos ya el streaming, que hemos empezado tempranito. Bueno, tempranito, a las 6 de la tarde. Aquí son ya las 9. Llevamos 3 horitas de streaming. Así que, como he visto que has dejado el follow, muchísimas gracias. Y el lunes vuélvete a pasar. El lunes que viene nos vemos con más Back 4 Blood. Igualmente, muchísimos besos a todo el mundo. Chaito. Chao. Jodo. En la boca, ¿eh?